Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, noches, ya casi noches. ¿Cómo están por aquí? ¿Le podemos bajar un poquito la música, porfa? ¿Cómo andan por aquí en el chat? Ya los veo muy activos. A ver, ¿quién anda por acá? Claudio, Manuel, muchos saluditos. Ya desde muy puntual a las 6 ya estaba aquí con nosotros. Un saludote hasta Argentina. Clau, hola Ana, saludos desde Chile, admiro en ti la pasión que le colocas a las investigaciones y a la forma de contar las historias. Muchísimas gracias, Clau. Te mando un saludote. También aquí está Marichibi. Hola, hola. Bonita noche a todos. Dalenis también ya está por acá. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué dice su domingo? ¿Cómo les fue esta semana? Cuéntenme un poquito en los comentarios. No estoy enferma en esta ocasión. Es el primer live del año. No estoy enferma, pero sí un poquito de alergia. El día de hoy va a estar muy interesante. Traigo un caso que me gusta mucho. Se me hace muy interesante, que es el de la hiena de Querétaro. Tiene algunas cosillas ahí bastante turbias, interesantes. También en el ámbito paranormal es muy, como muy enriquecedor. También recuerda que sí, ahorita no voy a poder poner evidencia de este caso tan lamentable que ocurrió hace algunos añitos. Pero si estás en el grupo de Telegram, pues vas a poder encontrar por allá las fotos de este caso, por eso las voy a estar dejando. Si no estás en el grupo de Telegram, ahorita en un ratito más voy a poner el link acá por el chat para que se puedan ir sumando a este grupo también. Y a ver qué les parece si vamos empezando con una sorpresa que les tengo el día de hoy. El día de hoy va a estar un fantasma por acá conmigo. Vamos a estar debatiendo el caso de la hiena de Querétaro. Vamos a estar por aquí, el ente y yo, y vamos a presentar al ente de una vez. Hola, hola. Aquí conmigo está Minor, el ente de Misiones Podcast. Que no soy el ente del todo, ¿no? Pero hoy sí me tocó. Hoy sí es el ente, sí. Ojalá que me escuchen bien porque me escucho un poquito raro desde aquí, desde la silla del mic. Se siente extraño aquí. Sí, está extraño, está como en una esquinita, ¿no? No, Pero no estoy en la mesa principal hoy. no, estás fungiendo, ¿cómo se dice? Tareas de fantasma. Pero bueno, en esta edición vamos a tener a este buen fantasmita por aquí, apoyándonos con los comentarios también. Si quieres leer un poquito, a ver, fantasma, ¿cómo va tu domingo? Muy bien, la verdad, pues estaba descansando tranquilamente cuando de repente me entero que teníamos una transmisión ahorita en la tarde. Y pues dije, pues los domingos también se puede grabar, ¿por qué no? Así es. Sobre todo, siempre un buen dominguito para buenas historias, ¿no? Sí. Eso es lo que llena el alma. Así es. Mira, ¿qué te parece si vamos contando? cariño saliente, dice Clau. Saluditos, Clau, Claudio, Manuel, Mari Chibi. Saludos a todos, gracias por irse conectando por acá. Ahorita vamos a compartir también en los grupos de emisiones para que llegue más gente, ¿no? Estaría bien. Sí, estaría súper bien. Ah, mira, acaba de llegar David. David, el buen David. Si no saben que David tiene un canal de misterios, igual dense la vuelta por allá. Tiene muy buenos casos, de verdad, muy buenos. Dense la vueltita por allá también. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, entecito? Sí, vamos contando una historia que, fíjate, muy buenos, porque desde que empecé a poner el correo para que ustedes acá, no, los seguidores del canal, pusieran sus historias, sus evidencias también. Pues me han llegado bastantes, muchísimas gracias de verdad por apoyarme tanto en este pequeño canal. Pues tengo unas historias muy buenas el día de hoy. Hoy decidí, porque sí, de verdad, sí hay bastantitas, pero decidí traerles dos el día de hoy, que voy a estar contando alrededor de este live. Pero entonces, si te parece bien, te voy a contar la primera, y acá también a nuestros amigos del chat, para que nos digan qué les parece al final de esta historia. Perfecto. Bueno, esta historia nos la manda una seguidora muy fiel del canal, de nombre Lupita, y dice así: Hola Ana,
Hoy te quiero compartir la primera vez que vi un fantasma, o eso creo. Esta historia empieza cuando tengo 9 años, cuando tenía. La casa donde viven mis padres antes era un solo terreno. Era grande, era de 30 por 30 metros aproximadamente. Una parte estaba construido y el resto era un traspatio donde criaban algunos animales y también tenían cosas que ocupaban para trabajar en el campo. Si algunos de ustedes en algún momento pues visitaron a alguno de sus abuelitos que a lo mejor viven en un campo o algo así, yo en lo personal sí tenía tíos que tenían como estos como baños, ¿no? Como baños en los patios o así. Antes como que sí se usaba más. Entonces Lupita nos cuenta que, nos dice, el baño estaba hasta atrás del otro lado del patio trasero, así que teníamos que cruzar literalmente como todo este terreno para poder ir al baño, ¿no? Que se encontraba en el patio. Y dice que en ese terreno había un árbol de cedro a la mitad así justo del patio, bastante frondoso y alto. Un día en la madrugada, Lupita se despierta con la necesidad de ir al baño. Dice, no recuerdo exactamente la hora, pero ya no se escuchaba ningún ruido, solamente el ambiente y los animales ya dormían. Finalmente tomé valor y decidí levantarme para ir al baño. Honestamente no sentía miedo alguno, pues era mi casa y mi espacio. En el patio había un foco que alumbraba todo el patio. Empecé a caminar, pasé por un lado de ese árbol y me metí al baño. En el baño no había foco tal cual, así que dejé la puerta entreabierta para que el foco que iluminaba el patio pues entrara un poquito de luz al baño. En eso que estaba ya en el baño, vi una sombra que venía acercándose cada vez más y más hacia el árbol. De momento yo pensé que tal vez podía haber sido un familiar que tenía la misma necesidad que yo. Seguí observando por el pequeño espacio donde entraba la luz y logré distinguir que la sombra no parecía humana. La sombra llegó hasta un costado del árbol y comenzó a crecer. Tanto, tanto, tanto a crecer que llegó hasta la punta del árbol. Imagínense eso, chicos. Empezó a crecer y dice que de la misma manera comenzó a hacerse pequeño hasta la altura original de una persona. Lupita dice que este movimiento de alargarse e encogerse se repitió varias veces. Dice, yo estaba dentro del baño, por eso no me vio, o eso es lo que yo creo. Después de repetir esto por última vez, esa sombra se deslizó hacia atrás y luego fue perdiéndose poco a poco como dentro del mismo árbol, del mismo tronco. Aproveché que ya no estaba viendo para salir corriendo lo más rápido que pude hasta que llegué a mi cuarto. ¿Qué les pareció de esta primera historia? Pues así como los entes sombra, ¿no? Algo, sí. Algo por el estilo. Puede ser, sí. No me ha tocado que mencionaran así como de que se deformaran, ¿no? Eso está curioso. Sí, se me hizo muy curioso. De verdad, sí, Lupita está por acá en el chat. Un saludito. Lupita tiene muy, muy, muy buenas historias todo el tiempo. Me manda bastantes y esta de verdad sí. Sí me quedé pensando, ¿no? O sea, sí traté como de imaginar el escenario este de la sombra. Y sí, no sé, imagínense ahí en el chat estar, no sé, estar haciendo tus necesidades y que de repente veas que viene una sombra ahí medio rara, ¿no? Ahí siempre, a mí me pasaba que cuando estaba niño mi abuelo tenía un terreno también así, que pues no estaba alejado de la ciudad, pero el terreno era muy grande, ¿no? Y era como la típica casa familiar en la que vas a los domingos a las carnes asadas, aquí en Sonora se utiliza muchísimo. Sí. En otros lugares parrilladas, ¿no? Este tipo de cosas, pues háganse de cuenta que eso. Y, una parrillada, sí. Ajá. Y el lugar siempre era objeto de muchas historias, ¿no? O sea, que pasaban. Para empezar, la casa era una casa gigantesca. O sea, no sé cómo mi abuelo adquirió eso, pero nunca llegó a vivir ahí.
O sea, sí era una casa que se podía habitar y que yo siempre me pregunté por qué no se mudaba para allá, porque la casa estaba pues muy grande y muy bonita. Solo que no tenía nada adentro, o sea, estaba prácticamente vacía. Pero la onda ahí era que como por lo mismo que estaba vacía, estaba muy oscura en muchas zonas. O sea, realmente no tenía ni siquiera iluminación adentro de la casa. Entonces, sí, pues era bastante oscura y daba miedo. O sea, como de niño, sí, meterte allá, arrinconarte a un lugar a jugar a las escondidas de repente, ya que empezaba a anochecer, sí, sí te daba ese miedito. Pero sí contaban mucho, por ejemplo, ahí de ese tipo de apariciones. Una vez me tocó que una tía mía, se metió como a la casa porque en la parte de la cocina sí ponían como que los platos desechables, metían la basura ahí, etcétera, ¿no? Y justamente en ese punto, dice que vio a mi abuela como llegó pero llegó caminando y vio como la silueta de mi abuela porque estaba muy oscuro, o sea, digo, no tenía luz la casa. Y le dice algo, ay, mamá, tal cosa, ¿no? Y dice que no le contesta y se queda, ay, qué simple mi mamá, que está enojada, ¿no? Porque mi abuela, pues sí, se caracterizaba por tener su carácter, Un ¿no? carácter fuerte, ¿no? Ajá. Entonces, cuando sale de la casa, que va viendo a mi abuela sentada ahí entre la bola. Oh, mi tía se puso pálida, o sea, aparte bien, bien miedosa, ¿no? Y es justamente eso, o sea, de que cuando le preguntaron de que, pero ¿cómo la viste? No, pues es que, o sea, la vi, pero como un, tipo una sombra, o sea, no es como que la pude ver claramente. Como que este tipo de seres se ocultan entre las siluetas de las sombras. Hay una película que se llama La Casa Oscura, no sé si te acuerdas de. Seguramente sí la viste. La casa oscura, no. No, no, no. La verdad que no me acuerdo. Es una película padrísima para la gente que le gusta el tema de la gente sombra. Es un ser que digamos que se camuflajea entre las formas y la arquitectura de la casa. O sea, tú de repente ves una esquina y de repente te empiezas a fijar bien en la película y parece un hombre con un sombrero. Y toda la película te va haciendo como esos, o sea, te va haciendo sentir como que estás loco. O sea, que dices, no estoy seguro si sí lo vi, pero sí está ahí, ¿sabes? O sea. Como que te da, ¿no? O sea, la misma narrativa te da como entender de que ahí está. Y tiene, sí, y tiene aparte esa película, tiene una de las escenas de poltergeist más impresionantes que he visto. Es una representación de un ataque demoníaco. No es un poltergeist, es un ataque demoníaco lo que se ve ahí. Pero se ve como dices, madre, o sea, a mí si me pasara eso, o sea, creo que así sería, pues, ¿sabes? O sea, como lo representa en la película es muy, muy exacto de cómo se vería en la realidad. La voy a checar. ¿Cómo se llama para los que están aquí en el chat? La Casa Oscura. La casa Creo que oscura. está en Prime Video. Ahí la pueden ver. Habrá que checarla, chicos. Aquí alguien del chat ya la vio. Suena muy, muy, muy interesante. Y fíjate que ahorita que estamos contando este asunto de lo de la gente sombra, los baños en el patio, los terrenos y así, tengo una historia muy interesante que no es de agentes sombras como tal, pero es de aliens. Antes de contarla, vamos, más bien, en lente y yo vamos a leer algunos comentarios por acá. Vamos a ver quién anda aquí. Aquí dice Clau, uy, muy tétrico. Sí, la verdad que cuando la leí, la leí ahí en el mail, sí me quedé así como, ¿cómo que una sombra que se hace grande y luego pequeña y luego así, ¿no? Como en repetidas ocasiones. La verdad que sí me dio como, ay, no sé, me dio como incomodidad, si te soy muy sincera. Pues aquí dice Gabriel Rosales, saludos, gracias por este domingo paranormal. Se disfrutan mucho, la verdad. A mí me recuerda mucho cuando era niño que escuchaba La Mano Peluda los domingos, yendo por unos tacos de carne asada. Ay, qué rico, sí. Estaría padre, fíjate, una propuesta aquí de las llamadas como la mano peluda, estaría muy bien para que cuenten sus Sí, estaría historias, bien. ¿no? Fíjate que a nosotros. Hemos estructurado diferente ahí nuestros en vivos en emisiones, pero igual las llamadas siempre estaban muy padres. Sí te recomiendo, la verdad, que lo hagas. Siento que mucha gente aquí quisiera platicarte de sus anécdotas. Sí, aquí en el chat, ¿qué les parecería? Un dominguito así de live y de llamaditas. También para chismecitos, siento que se presta, ¿no? Sí. Y aquí nuestro buen amigo David nos dice, de igual manera, las casas de los abuelos en lo personal están llenos de energía, como cuando se reúne la familia es alegría, como cuando están solas, silenciosas en la noche, así que sí es un cambio bastante drástico, sí.
sin ninguna duda alguna, ¿no? Pero bueno, les estaba contando sobre esta historia, ¿no? Hablando de los baños en el patio, los baños alejados de la casa principal. ¿Qué necesidad? Exactamente, qué necesidad, es lo mismo que yo digo. Mira, mi papá tenía, pues, o sea, mis abuelitos tenían campos antes por el lado de allá de Caborca. Para que no sepan, yo soy de Caborca. Y tenían sus ranchos y todo, ¿no? Entonces el baño, por naturaleza, pues estaba como un poquito más alejado para cuando andaban trabajando las jornadas y tal, pues pudieran como que estuviera el baño como en un punto medio, más o menos, ¿no? Y pudiera ser de fácil acceso para, pues, los integrantes de la familia, pues también hay personas que lo llegaran a necesitar. Entonces una vez, mi abuelito le contó a mi papá esa historia. Que fíjense, estamos hablando de un... Les voy a contar un poquito el contexto de mi abuelo, ¿no? Para entrar así, para evaluar algunas cosas. Mi abuelo era un señor muy, pues, muy chapado a la antigua, básicamente, ¿no? Muy tradicional, cero de cosas paranormales ni nada así, bastante religioso, con una familia tradicional. Total, que muy trabajador y etcétera. Total que una noche sale mi abuelo al baño. Sale, va caminando y dice que a medio camino vio a lo lejos una navecita que iba bajando así lentamente sobre los cultivos. Cuando llegó la navecita así al pie de los cultivos, sé que se abrió como una puertita, así como en las películas, ¿no? Se abrió una puertita y dice que bajaron tres cositos así, tres personitas de la nave, así, como que se pusieron a hacer alrededor de la navecita. Y dice mi abuelo que se quedó como, pues, ¿qué está pasando, no? Dijo, a lo mejor estoy dormido, a lo mejor estoy soñando, no sé, ¿no? Entonces se quedó como que bastante impactado. Y dice que así como llegaron, así se volvieron a subir. Y pues obviamente en la naturaleza él, pues, es como esconderse un poco, ¿no? O sea, imagínate que llegues y que vayas al baño y que veas eso, ¿no? Entonces, así como les digo que llegaron, se subieron otra vez a la nave y se fueron. Entonces, mi papá, pues ya que regresó mi abuelo y todo, eran seres, aquí nos pregunta Claudio, no diminutos, pero sí como los típicos grises, ¿no? Que son bajitos, que no son como aliens así más altos, son medio bajitos. Entonces, dice mi papá que llegó mi abuelo después del baño, pues con una cara así de susto, ¿no? Y dice que ya le preguntó que sí, qué había pasado. Y dice que le dijo, hijo, te voy a contar algo, pero por favor no le vayas a decir a nadie, porque van a pensar que estoy loco. Y mi papá guardó mucho esa historia, nunca se la contó a mi abuela, hasta donde yo supe, ni a sus hermanos, ni nada, porque como les decía al principio, mi abuelo, pues, era un señor serio, muy trabajador, muy así, ¿no? O sea, obviamente con temor a ser juzgado o tachado de loco, ¿no? Por haber visto literalmente, pues, un platillo volador y, o sea, encima todavía como aliens, ¿no? Se me hizo muy interesante esa historia cuando me la contó mi papá. Hace algunos años ya me la contó, por lo mismo, ¿no? Y más que nada que decía mucho que en el campo siempre se veían cosas ahí medio raras, como, pues avistamientos ovnis también. A veces escuchaban también cosas como medio extrañas y así. Pero, no sé, siento que dentro de todo o sea, ustedes saben que a mí me gusta mucho todo esto de la exploración, de cuevas y andar en el monte y cosas así. Se presta mucho, mucho, muchísimo para ver, escuchar, sobre todo, y si se puede contactar también, estaría espectacular. Espero que algún día me pase. Pero les quería hacer un anuncio también. Si todo sale bien, ahora en el mes de abril voy a empezar con
la segunda parte de la grabación de Beyond the Desert, que quienes no lo hayan visto es un documental sobre las cuevas de aquí del estado de Sonora que tengo y está en el canal. Es de los primeros videos que hay ahí, lo pueden encontrar si no lo han visto. Los invito a que lo vean, está bastante interesante, es científico, no es de nada de terror, pero en esta segunda parte voy a aprovechar para hacer un blog de toda esta aventura. Yo sé que a algunos de ustedes les interesa mucho y también les da como mucha curiosidad todo este mundo, ¿no? Es un mundo muy bonito, la verdad, a mí me gusta muchísimo. Y van a tener contenido bastante nutrido ya que empiecen las grabaciones de esta segunda parte. Esperemos que en esta ocasión nos encontremos algo o por lo menos, no sé, espero que pase algo. Espero. Y aquí, mira, Clau, un pequeño apoyo para tu canal. Te conocí por medio de Misiones y por Fepo. Toda la admiración que te tienen ellos me encantó. Te encontré una ídola. Muchísimas gracias, Clau. Te lo agradezco muchísimo, todas las aportaciones, todos que estén aquí viendo y escuchándome, de verdad que es un gran, gran apoyo y por lo cual estoy sumamente agradecida con todos ustedes. Cada like, cada compartida cuenta muchísimo para poder llegar cada vez más y más a más personas y esperemos algún día crecer muchísimo. Gracias, Clau. Aquí también Abraham Esquivel nos pone saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saluditos. Gracias por estar por acá. Hace rato que no voy a Monterrey, como que ya se antoja ahí. Sí. Fíjate que Esquivel, yo conozco a una persona que se apellida así de Monterrey, ¿eh? Qué curioso. Sí. Carlos Barraza te pregunta que si cómo te contacta. Quiere invitarte a un proyecto, soy de Hermosillo. Ay, hola Carlos, ¿qué tal? Claro que sí. Mira, ahí en la descripción, si no está en la descripción, ahorita, así está, mira. Aquí se los voy a poner en el chat de una vez. Para quien quiera contactarme, quien quiera mandar evidencias, fotos, lo que sea, aquí se los voy a dejar. Aquí te pone Claudio Manuel. No sé si les pasó, pero en Argentina a los chicos los asustaban mucho con historias, etcétera. Y cuando uno andaba solo, a veces te esperaban y te gritaban desde atrás. Eran muy crueles, la verdad. Eso, he visto varios videos de eso, ¿eh? A mí no me pasó así, pero fíjate, era, bueno, nada más para, aquí está el mail, se puso medio raro, ¿no? Una disculpa, pero es anasayaspegado01@gmail.com, ahí me pueden contactar, me pueden mandar evidencia, me pueden mandar historias, todo lo que gusten, ahí está, y siempre les contesto. Entonces, muchas gracias. Y Claudio, fíjate, no me pasó a mí así tal cual, no sé a ti antes si te haya pasado algo así, pero... No, la verdad no. Mis primos eran muy crueles conmigo. Así que si están viendo por ahí esto, sepan lo que sí, eran bastante crueles conmigo. Yo siempre he contado mucho la historia sobre una casa de mi familia que está en Caborca, Sonora. Esta casa pues tiene su historia bastante peculiar, de muchos como manifestaciones, ¿no? Tengo muchos años que no voy a esa casa porque pues está rentada, mi familia la está rentando, pero espero antes de que se renueve el contrato este año poder visitarla nuevamente y grabar algunas cosas ahí, porque sé que algunos de ustedes ya han escuchado la historia de esa casa y la verdad que sí es bastante interesante todo lo que hay ahí. Volviendo al tema, mis primos eran muy crueles conmigo porque cada vez que iba a visitarlos me decían que se te va a aparecer esto, o en las escaleras hay una niña y no sé qué. Entonces cuando yo entré a vivir esa casa, que ya estaba como en la prepa más o menos, pues claro, iba súper asustadísima, aún gustándome todo este tema paranormal y toda la investigación y así. Pues claro que te da miedo, por supuesto que te da miedo, más si es tu casa, ¿no? Donde vas a vivir y eso. Y sí tardé mucho tiempo como en quitarme el miedo. Hay algunas cosas que hasta la fecha son como muy turbias y no, nunca pude meterme a ciertas partes de la casa. No me gustaba quedarme sola, me incomodaba muchísimo, siempre sentía que me estaban viendo, cositas así. Pero luego ya les traeré. Me encantaría hacer como algo ahí en esa casa para traérselos por acá en el canal. A ver, Ente, si me quieres acompañar a Caborca a grabar con el equipo de misiones. Sí, fíjate que me da más miedo la gente ahí que
que los fantasmas. Pero sí, sí estaría bien. La verdad es que todo lo que podamos hacer aquí en, o sea, a nivel de nuestro estado y lo que esté al alcance, pues estaría súper bien. Y de hecho ahorita estábamos platicando de un personaje muy, muy famoso en el estado de Sonora, que es Así Doña Petra, es. ¿No? Sí, estamos muy entusiasmados aquí el Ente y yo porque tenemos ahí como, ay, platicamos unas cosas ahí, no les vamos a spoilear nada ni así, pero hay ahí una plática pendiente. Sí, que este personaje, para la gente que no lo conozca, Doña Petra es una señora que pues se dice que es la, pues digamos, algunos la catalogan como bruja, clarividente, sanadora, chamana, más poderosa de la historia de México. Incluso dicen algunos que más poderosa que la mismísima Pachita. Uh-huh. Así es. Curaciones desde padecimientos como el cáncer o cosas muy, muy densas. Tumores, todo esto, ¿no? Que se dice, o sea, que esta señora ha logrado curar a través de esas sanaciones, pues con un tipo de ritos que hace a través de pues cosas, simplemente ni siquiera utiliza como sustancias en sí o plantas. Ajá. Sino que más bien es totalmente una habilidad que ella tiene, eso es lo curioso. Sí, sí, sí. Y pues creo que ese tipo de personajes que están aquí a la mano, o sea, que en nuestro estado son, nos corresponde pues estar, informar a la gente de ese tipo de cosas que existen, ¿no? Y que son sumamente interesantes y que debemos explorar más el mundo en ese sentido. O sea, creo que debe haber información a la mano, porque de esta señora nomás existe una entrevista que la hizo un chico de aquí, que seguramente algunos ya lo vieron porque salió en el canal de Fepo cuando vino Hermosillo. Uh-huh. De hecho, grabaron acá en el estudio. Hicieron este podcast hablando de Doña Petra, ¿no? De la entrevista famosísima que se le hizo. Sí. La verdad, sí, sí está interesante, pero falta mucha información. Sí, 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 faltan muchísimos datos y también pues como documentar un poco más, ¿no? Sobre indagar sobre su historia. A mí me encantaría preguntarle, si es que no es de dominio público, ¿no? Pues sí, sí, no lo he visto yo, pero a mí me encantaría preguntarle desde cuándo empezó como a descubrir este don o no sé, ¿no? Pues supongo, a ver si a lo mejor tuvo un tipo de despertar o yo qué sé, algo así. Pero dentro de aquí del estado de Sonora hay muchísimos lugares que sí dan como mucha tela para investigación y las criptas satánicas de Obregón, así por ejemplo. Es. A esas me estaba refiriendo. Sí. Efectivamente. Sí, tengo muchas ganas de ir a ese lugar, pero muchas, muchas, muchas ganas. La verdad estaría padrísimo, más que nada por el tema histórico del lugar. O sea, a lo mejor y si no, pues como que el nombre tal vez sí se hace que suene más de lo que realmente fue. Pero está interesante el tema de las estructuras, el por qué construyeron eso, qué tipo de ritos hacían ahí. Uh-huh. Eso sería muy, muy interesante. Y también creo que hay una casa, ¿no? Que este mismo señor construyó. Ajá. El señor que tuvo, pues era una secta, ¿no? Básicamente lo que pasó en Obregón. No era una secta como tal. Mira, se supone que este señor sí pertenecía a una secta, pero en Estados Unidos. No había una secta tal cual en Obregón. Simplemente él era practicante de una secta, pero en Estados Unidos. Uh-huh. Y él trajo como eso de la arquitectura y empezó a construir las edificaciones que conocemos actualmente como las criptas satánicas de Obregón. Y también en el centro, por el centro de la ciudad, hay una edificación que se llama El Castillo, que tiene la misma, como las mismas características arquitectónicas de las criptas. ¿Me dejas ponerte aquí una imagen de las criptas para que la gente la vea? Claro, claro que sí. Para quienes no las conozcan, aquí están las criptas, ¿no? Esta es una de las edificaciones. Aquí, como pueden ver, pues tienen como es una estructura bastante ahí medio peculiar. Hay otra que también son como unas escaleras. No sé si han escuchado como estas historias de las escaleras que van hacia ningún lado en los bosques. Aquí también hay unas escaleras que van así y no, o sea, pues no hay nada abajo, no van a ningún lado, ¿no? Entonces muchas personas empezaron a decir que eran como portales o cosas así, ¿no? Sí. Acá Carlos Barraza dice, era un brujo oscuro. También se dice muchísimo eso, también se dice que hacían muchísimos, ahí está, miren, que es como un tipo de resbaladero también.
Decían mucho que se hacían desvivimientos, no nada más de animales, sino como de... ustedes saben. Pero son leyendas, ¿no? Evidentemente no conozco la historia completa. Por eso es que necesitamos ir a investigar más. Así es. Sí, es de hecho, creo que el único canal que tiene un video así, bueno, popular, obviamente no voy a demeritar a los que a lo mejor no tienen tantas vistas, pero Mystery World tienen una... Digo, me pudo saber que vinieron para acá y... A mí también me pudo muchísimo eso. Que somos muy fans, la verdad, de ellos. Y, sí. Y pues qué mala onda que no está... Creo que ni siquiera hacíamos... bueno, creo que sí estaba Emisiones, pero... Sí, Emisiones sí, yo todavía no existía. Sí, sí, pero ya fue hace rato, hace unos años. Sí, de sí, eso. Sí, sí. Y estaría bien pues hacer nuestra versión, ¿no? O sea, ya, además que tenemos la oportunidad de contactar gente aquí en Sonora que nos pueda contar mejor la historia. A lo mejor y por eso sí podríamos aportar algo distinto. Un tipo documental por ahí también sería muy interesante. Sí, y de verdad, chicos, estoy muy, muy emocionada. Ya sé que ya lo dije, pero de verdad, ustedes saben la emoción que me da volver a la exploración de cuevas. Estoy muy, muy, muy emocionada. Estoy muy lista. Quiero traerles todo, como toda la historia, el blog, todo así para que puedan ver un poquito más y también entender por qué me gustan tanto. Pero, bueno, vamos a leer un poquito los comentarios y ahora sí para pasarnos al caso de la hiena de Querétaro. Por acá Clau dice, a mí también me asustaban los más grandes cuando pequeña, parece que todo creíamos y se aprovechaban de eso. Por eso antiguamente ahora me da más miedo la gente viva. Totalmente de acuerdo. Y más para los lugares como Caborca, sí, no es por discriminar ni nada, pero sí, la verdad sí está... Sí, sí, está como para que te dé miedo. Aquí Claudio Manuel nos dice, sí, a nosotros con el tiempo nos hacían como más cosas como más fuertes, ¿no? Ah, no, nos hacían más fuertes esas cosas, pero ahora de grande me imagino si había algún niño que veía algo paranormal, estaba más expuesto pues a que burlen y que también lo discriminen, ¿no? Fantasmita. Perdón, es que andaba aquí, ando haciendo de todo aquí. Ah, mira, aquí llegó el buen MC Mouse. Hola, feliz año, feliz año, feliz año. No me acordaba que este es el primer en vivo del año, siendo 21. ¿Es cierto? Siendo 21 feliz, de enero. Feliz año a todos. Feliz año a todos, sí, es cierto. Desde acá, ¿no? Desde este canal, porque pues... No, sí. Estuviste... No, la posada no. Fue el año pasado, es cierto. Sí, no, todavía no he estado en ninguno. Entonces sí, es el primero del año. Bueno, ahora sí vamos a empezar con este caso que yo creo que muchos de nosotros conocemos o si no hemos escuchado algunas cosillas por ahí. Primero, pues vamos a empezar. ¿Quién era esta la famosa hiena de Querétaro? ¿Quién era Claudia Mijangos? Que nació el 26 de mayo de 1956. Y Claudia se crió básicamente en una familia bastante normal, de clase media, con antecedentes familiares pues de que su mamá era bastante estricta y que su papá y la mamá tenían pues eran bastante católicos, ¿no? O sea, eran bastante religiosos. Después de graduarse en comercio, se casó con Alfredo Castaños Gutiérrez y tuvieron 3 hijos. Esto es sumamente importante para aquellos que no conocen el caso. Los hijos eran Claudia María de 11 años, Ana Belén de 9, Alfredo Antonio de 6, todos con los apellidos Castaños Mijangos. Finalmente, después de la muerte de sus padres, Claudia heredó una cantidad bastante considerable de dinero y se mudaron a la ciudad de Querétaro. Aquí en pantalla estamos viendo algunas fotitos de Claudia Mijangos. De ahí, los 3 hijos asistieron a la escuela católica, el Colegio Fray de Luis de León, donde Claudia también trabajaba como profesora de catecismo. Más tarde, Claudia pues iba a emprender un poco en el centro de la ciudad, abriendo una tienda de moda donde personas, más bien mujeres, empezaron a asistir, mujeres de clase alta, sobre todo cuando había eventos y cosas así bastante importantes en la ciudad, acudían a la tienda de Claudia pues a comprar como que sus outfits y cosas así, ¿no? Pues aparentemente todo iba muy bien en ese matrimonio,
Pero otras fuentes también sacaron a la luz que su esposo pues era bastante posesivo y celoso con ella. A finales de la década de los 80s, Claudia y su esposo Alfredo comenzaron a desarrollar desgraciadamente problemas maritales cada vez yendo como en escalada cada vez más fuertes. Claudia comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional según sus familiares y amigos. En más de una ocasión, Claudia amenazó a su esposo con un machete y en otra ocasión lo hirió en la cabeza con unas tijeras. Pongan atención ahí porque esos son los primeros red flags de toda esta historia. O sea, se sabe que en muchas ocasiones, pues con las parejas no... Pues llega un punto, ¿no? Donde no empiezas a congeniar y tal vez la relación empieza a decaer un poco y cosas así, que son bastante normales. Pero lo que sí no es normal es atacar a tu pareja o amenazarlo con ese tipo de objetos, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, poco tiempo después, Claudia, como ya bien dije ahorita, pues que trabajaba como profesora de catecismo, se comenzó a obsesionar muchísimo con el sacerdote llamado Ramón. Así nada más, Ramón. Según la información, no me quiero adelantar, pero Ramón, o sea, el sacerdote, nada más lo encontramos así como sin apellidos ni nada, porque después de esta tragedia, esta persona huyó y no quiso saber nada y como que se reubicó en otro lugar. Entonces, no me voy a adelantar tanto. Bueno, entonces, finalmente Claudia y Alfredo terminaron su matrimonio en 1989. Y cuando Claudia tenía alrededor de 33 años exactamente, comenzó a experimentar severos ataques psicóticos en los meses anteriores a los desvivimientos de sus hijos. Según los informes, estos ataques involucraron, fíjense muy bien aquí, involucraron alucinaciones de ángeles y demonios. De ángeles y demonios, acá en pantalla tenemos al padre Ramón. Ahorita voy a platicar un poquito más de él. Pero las alucinaciones de Claudia específicamente involucraban ángeles y demonios que dejaban a Claudia pues atormentada psicológicamente. Y Claudia, como ya ahorita dije, pues estaba obsesionada con este padre. Estaba obsesionada porque pues en su momento ella lo veía como pues el ser perfecto, ¿no? O sea, aparte de que era sacerdote, también lo veía como un hombre bastante atractivo, que pues era alto, ojos de colores, me parece que tenía ojos azules y pues para Claudia era altamente atractivo. Entonces empezó a obsesionar con él y evidentemente a tener una relación extramarital con el sacerdote. Entonces todos los problemas después que tuvo con su esposo evidentemente fueron porque los descubrió y descubrió la infidelidad de su esposa, entonces terminaron separándose. Pero es algo que hasta los últimos días como que tuvo contacto Alfredo con Claudia, pues era algo que le recriminaba muchísimo, ¿no? O sea, haberlo engañado con el sacerdote, este sacerdote de nombre Ramón. Y ahora sí, bueno, después de todo esto, pues nos damos cuenta de que Claudia no estaba bien, desgraciadamente, de sus facultades mentales. Y el 23 de abril de 1989, el esposo de Claudia, Alfredo, recogió a sus hijos en una kermés en la escuela y se los llevó a Claudia de regreso a su casa. Ahí ellos dos tuvieron una discusión bastante fuerte. Él le reclamó, como ya les decía, en otra ocasión, sobre el padre Ramón, y también manifestó su deseo de volver a estar juntos. O sea, como que le reclamó, pero dijo, pues déjalo y volvemos a ser la familia que éramos anteriormente. Claudia defendió al padre Ramón y rechazó el deseo, pues como de volver a estar juntos, ¿no? Ellos dos. Básicamente lo ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Lo rechazó. Antes de irse, Claudia amenazó a Alfredo diciéndole que lo iba a lamentar. Después de cerrar la puerta tras él, Claudia subió las escaleras para arropar a sus hijos en la cama y se fue a dormir. Unas horas más tarde, el lunes 24
24 de abril de 1989, alrededor de las 4 de la mañana, Claudia se despertó con voces fuertes en su cabeza. Dijo que las voces le dijeron que Mazatlán, de la ciudad de la cual ella era originaria, había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Desesperada, Claudia llamó a su amiga Verónica Vázquez, quien le pidió que se calmara. Al escuchar que Claudia estaba bastante alterada al teléfono, dijo, oye, tranquila. Y en la mañana, esta amiga Verónica prometió ir con Claudia para pues tranquilizarla y más que nada estar con ella y poderla ayudar. Tras esta llamada, Claudia se levantó de la cama, se vistió, fue a la cocina y tomó 3 cuchillos mientras sus hijos aún estaban dormidos. Cerca de las 5 de la mañana, Claudia despertó a su hijo Alfredo, de tan solo 6 años, y lo atacó con el cuchillo en múltiples ocasiones. Hay un dato muy feo de específicamente el ataque de este niño. Claudia se recostó en la cama, le agarró la mano izquierda al niño y... ¿cómo puedo decir esto? Ay, es que me da mucha cosa. Y lo atacó tantas veces que terminó separándole la mano por completo de su bracito. Alfredo obviamente gritó, lo que despertó a su hermana mayor, Claudia María, quien era la que tenía 11 años. Claudia entró a la habitación. Imagínense, al estar viendo esta escena de tu madre atacando a tu hermano, le suplicó que evidentemente se detuviera. Cambiando de cuchillo, Claudia corrió sobre su hija mayor y la apuñaló 6 veces. La niña, herida, logró salir de la habitación y le suplicó en voz alta a su madre por clemencia. No, mamá, no, por favor, no. Los gritos desesperados, pues obviamente alertaron a los vecinos. Y finalmente Claudia tomó el tercer cuchillo y apuñaló a su hija Ana Belén, de tan solo 9 años, justamente en el corazón. Claudia corrió escaleras abajo en busca de Claudia María, porque esta niña se había logrado como arrastrarse para poder pedir ayuda. Pero desgraciadamente se había desmayado en el piso del comedor y nuevamente la apuñaló hasta desvivirla por completo. Luego la arrastró escaleras arriba, colocó su cuerpo ya sin vida en el dormitorio principal. Y finalmente, ya después de que colocó los cuerpos sin vida en el dormitorio, evidentemente llegó la policía, descubrió absolutamente todo. Cabe mencionar que Claudia había agarrado un cuchillo para hacerse daño ella misma, limpió otros 2 cuchillos más. ¿Con qué intención? La verdad no lo sé. Finalmente, pues fue puesta a disposición de las autoridades, evidentemente, y tras cumplir una condena considerable, el 24 de abril del 2019 fue liberada de la prisión. Primero fue recogida del centro penal por una supuesta sobrina, según los reportes de los periódicos tradicionales. Fue trasladada a una residencia psiquiátrica en la Ciudad de México. Su casa de Querétaro actualmente continúa abandonada, como podemos ver en las imágenes. Y en la actualidad se desconoce el paradero de Claudia. También cabe mencionar que la casa cuenta con una actividad paranormal espectacular. Así, imagínense todo el sufrimiento de estos 3 pequeños al ver que su madre iba desviviendo a cada uno. Imagínense toda la energía acumulada que está en esa casa. Al momento, como les digo, no se sabe el paradero de Claudia, que es algo que a mí en lo personal sí se me hace bastante injusto y sí me da mucho coraje, porque son 3 niños inocentes, ¿no?, a los que les quitó la vida. Y bueno,
Quisiera saber qué piensan ustedes acá en los comentarios. Quisiera saber el fantasma qué piensa sobre este caso. Unas horitas más antes estuvimos hablando de él y sí, es muy, muy, muy cruel. Fíjate, aquí pusimos la imagen de la casa porque se ha vuelto también parte de este turismo oscuro, ¿no? Que se da en varias ciudades. Como que esta casa ha sido foco para exploradores urbanos y todo eso. La puse por eso, porque justamente sí creo que es importante el símbolo de ese hogar, porque ahora representa pues un lugar lleno de pues esta actividad que se habla tanto, actividad paranormal que pasa ahí dentro. Se me hace interesante el caso por algo en específico, y es esta parte que le da como el giro oscuro a la religión, ¿no? O sea, como que últimamente hemos estado hablando tanto de... Acabamos de sacar un episodio de Los Ángeles. De religiones, ajá. Sí, Y pensé, oye, no pensé en mencionar el caso Mijangos en este episodio de Los Ángeles. Y yo hablé de una pequeña anécdota que me pasó así con una señora que conocí que decía que veía ángeles, ¿no? Pero nada oscuro, o sea, al contrario, o sea, la señora lo veía como algo bueno, algo bonito, ¿no? Sí, pues, o sea, yo creo que por la naturaleza de ser un ángel, ¿no? O sea, de, pues, que te hablen, te contacten y así, obviamente, pues, lo vas a utilizar para el bien, ¿no? O sea, desgraciadamente, en el caso de esa señora, los ángeles le decían supuestamente que, fíjense, supuestamente los ángeles le decían a Claudia que tenía que estar con Ramón, con el sacerdote, y que sus hijos eran demonios y estaban impidiendo la, o sea, como esa unión, y ellos como ángeles necesitaban esa unión entre Claudia y el sacerdote. Entonces, literalmente, lo único que estaba como entorpeciendo esa unión eran los propios hijos. Entonces, mucho tiempo se escudó de que las voces de su cabeza le dijeron básicamente que acabara con sus propios hijos, ¿no? No, pues es que eso es lo curioso, cómo estas voces se transformaron de algo tan de luz como algo tan oscuro, ¿no? Que disfrazado de oveja, el lobo, ¿no? Al final. Uh-huh. Y yo creo que mucho de esto, o sea, como que lo que opino al final de esta señora es que usó mucho de esta narrativa a su favor, o sea... ¿Para qué? Pues literalmente poder presentarse como alguien que está enfermo de sus facultades, o sea, que tiene problemas psicológicos, y más que realmente sentirse culpable por lo que hizo, o sea, yo creo que esta señora no pagó lo que tenía que pagar porque se vendió de una manera de que, uy, pues no estoy bien de mi cabeza, ¿no? O sea, no me culpen por eso. Sí. Y pues toda esta narrativa de Los Ángeles se me hace mucha casualidad, o sea, ¿a poco y no sabías que está mal matar, pues, ¿sabes? O sea... Claro. Yo pienso muy así de que evidentemente pues tenía sus problemas mentales, ¿no? Cabe aclarar, aquí por acá Clau nos comentó que pues desde... O sea, que ya para que fue sus problemas mentales ya venían desde mucho antes, desde que quiso agredir al esposo, ¿no? Más bien que lo agredió. Más que nada eso, pero sí estoy muy de acuerdo contigo porque pues fue literalmente como abusar, ¿no? De su misma conocimiento de religión, o sea, como decir, pues chance si me salvo, ¿no? O sea, no sé. Claudio nos dice, en un brote, si hubiera querido dañarse, no la hubieran detenido. Exactamente. Ella, o sea, nada más como que se hizo daño así poquito, ¿no? No fue como de me voy a desvivir como tal. Es un poquito el acto cobarde del crimen mexicano, ¿no? O sea, esto también se vio en el caso de Diego Santoy, o sea... Sí. Muy parecido en ese sentido de formarse una historia. Todos los casos criminales en México son novelas, o sea, si te das cuenta y te pones a analizarlos... acuérdense del caso Polet, acuérdense del caso, o sea, todos estos casos donde tienen que ver niños involucrados se vuelven sumamente mediáticos y lo aprovecha mucho la prensa este tipo de cosas de ya cuando te puedes investigar como que bien del tema de la señora y Los Ángeles, a lo mejor ni era tan
ni era tan así. Devota, ajá, sí. Tan devota como lo mencionan, pero vende muy bien. O sea, ante el periódico en aquel tiempo, imagínate, o sea. Sí. Le hablaron los ángeles y le dijeron que desviviera a sus hijos. Pues claro, es un título sumamente amarillista, o sea, que sí iba a vender muchísimo. Acá Clau nos dice, para mí que quiso deshacerse de los niños para poder estar con el sacerdote. Fue solo por amor, un mal amor, sí, definitivamente esa era la intención, pero como tapada por esta teoría de que los ángeles decían que sus hijos eran los mismos demonios y tal, ¿no? Pero desgraciadamente sí, el caso de que bien mencionas de Cumbres, híjole, ese caso, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que fue... que fueron los dos? Sí, definitivamente sí tiene, él sí tiene culpabilidad, pero no toda. O sea, no como lo presentaron. O sea, él, definitivamente la chica miente. O sea, Erika, creo que se llama, sí, ¿no? Sí, Erika. A mí me repugna mucho ver sus entrevistas porque la verdad es que ella se le nota a primera instancia que está mintiendo. O sea, yo creo que aquí la verdadera pregunta es el autor intelectual, ¿no? O sea, de esta tragedia, yo digo que sí me inclino más hacia la teoría de que fue esta chica, pues. Sí, aparte, pues es algo que ya se le ha dado vueltas por, o sea, de manera extraoficial. O sea, se sabe que personas que han convivido con Santoy, incluso en la cárcel, pues él no cambia la narrativa. O sea, él sostiene que sí, él cometió los desvivimientos, ¿no? De los niños. Pero que él fue manipulado, o sea, y claro, o sea, la chica tiene una conexión, su papá es dueño de medios de comunicación, creo que de multimedios, tiene unas conexiones bien importantes en Nuevo León, y la verdad es que sí entiendo por qué al morro este, que pues era un don nadie, pues fue el que terminó culpándose de absolutamente todo. Sí, aparte era una familia que tenía un poder adquisitivo bastante importante, entonces, no sé. Yo pienso que... Sí, en estos casos al final nunca se resuelven, o sea, o los terminan resolviendo muy a la fuerza, pero los verdaderos culpables nunca la pagan, pues entonces, pues sí, son injustos. Esta mujer evidentemente de alguna manera la libró, o sea, conexiones que tendría, no sé, yo creo que sí, pero pues también en aquellos tiempos... Si ahorita la impunidad existe, imagínate en esos años, ¿no? O sea, sí, más que nada porque podías pues escapar fácilmente, podías falsificar cosas, en muchas, como muchos huequitos, ¿no? Dentro de esto. Ahorita, a pesar de la tecnología y tal, sí siento que es más difícil como escapar de la justicia, ¿no? Tal cual. Sí. Acá Abraham Esquivel dice, y... Bueno, pienso que si fuera solamente deshacerse de sus hijos, no tendría que ser de una manera tan sangrienta. Sí, definitivamente fue una manera muy cruel, muy inhumana de literalmente pues quitar a sus hijos del camino, ¿no? Se escucha muy horrible, pero básicamente es lo que hizo esta persona. Les traigo la otra historia que sí está algo larguita. Esta historia es anónima. Es anónima y trata sobre un tema bastante, pues bastante interesante, ¿no? Que aquí en el canal, la verdad, a mí sí me interesa muchísimo, que es la brujería. Es un caso muy, 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 no sé, muy turbio. Pero se los voy a compartir. Voy a estar haciendo algunas pausitas para leerlos en los comentarios para que el fantasma nos dé su opinión, porque sí está bastante larga. Bueno, no sé. Pero vamos empezando. Esta historia nos las manda anónimamente por la naturaleza de la misma, ¿no? Antes de que comiences aquí, nos ponen un comentario en referencia a lo de ahorita. Dice Vero Rowe, hola, de acuerdo a la psiquiatra, en las mujeres de 40 años... también se puede dar la esquizofrenia y los episodios psicóticos son más severos. La revisaron médicamente. La verdad es que no, yo no sé si la revisaron. ¿Tú sabes? Sí tuvo una evaluación psiquiátrica después, como para darle la libertad. Sí tuvo una evaluación psiquiátrica antes de... y supuestamente es como de... pues sí, efectivamente tenía esquizofrenia y episodios psicóticos.
pero como que con medicamento o algo así, como que lograron pues disminuir, ¿no? Estos efectos y cosas así. Y es así como le otorgan la libertad. Lo que se me hace bien interesante es que nadie sepa dónde está. O sea, sí estamos de acuerdo todos que es un peligro en potencia esta señora, o sea. Sí, o sea, yo creo que la policía tiene que tener ese registro, ¿no? Después de ser una persona peligrosa, a lo mejor ella sí tiene el derecho a ocultar su información pública, pues como ciudadana. Pero el tema de que esté, pues, seguramente le dieron esta libertad condicional, ¿no? Entonces, digo por el tipo de crimen, más que nada. Sí. Hasta aquí nos pone Lupe Pérez. Yo hice el experimento del vaso con agua que habló Juan Pablo con Fepo sobre la señora Petra y sus doctores. Deberías invitar a Juan Pablo a tu canal. Él tiene muchos datos sobre doña Petra. Sí, creo que Juan Pablo, no sé si vive aquí en Hermosillo, pero no sé si vino exclusivamente a grabar con Fepo, pero si es de aquí de Sonora, ¿no? Sí, a lo Sí, mejor sí se podría. puede ser que sí. Y te pregunta MC Mao si grabarías con Paco Arias, de podcast Extra Anormal. Claro que Jejejeje. sí. Je, Cabe mencionar el jejeje. A ver, primero contestando a Lupita Pérez. Es que esto ya lo traigo ahí como que en la cabecita, ¿no? Desde hace rato, porque también otra seguidora que no está aquí por aquí en el chat, pero está siempre muy atenta como a este tema, específicamente la señora Petra, me ha pedido que si puedo como investigar un poco más de esto. Voy a intentarlo, voy a ver hasta dónde pueden llegar mis recursos para intentar contactar a esta persona, a esta señora, y ver qué puedo hacer por ahí. Mira, seguramente Juan Pablo puede ser un gran puente. Sí. Siento que sí. Y ahora sí, contestando a la pregunta de MC Mouse, ¿qué si grabaría con Paco Arias? Claro que sí, claro que sí. Siento que sería una experiencia muy cool. Siento que Paco tiene muy buenas historias igual. Y siento que estaría como muy nutritiva ese episodio, ¿no? Así es. Saluditos al buen Paco, si por alguna casualidad nos escucha. Juan Pablo, también saludos porque pues aquí estuvo en el lugar donde estás ahí sentada, ¿no? Sí, aquí estuvo el buen Juan Pablo. Pero ahora sí, vamos a empezar con esta historia de brujería. Y dice así, vamos a ponerle a este personaje, ¿cómo le podemos poner? Para hacerlo anónimo. A ver, ¿entre qué nombre te gusta? Siempre les pongo Ernesto o Es una chica. Ah, ok, es una chica. Ana sería un gran nombre, pero No. así te llamas. No. Entonces creo que le deberíamos poner María, ¿no? Vamos a ponerle, sí, vamos a ponerle María. Bueno, la historia de María va así. Una mañana estaba ya lista para salir al trabajo, cuando comencé a sentirme mal. Me dolía la frente, los ojos y la nariz. Saliendo del trabajo, me fui directamente con un doctor y me dijo que tenía sinusitis. Tomé el medicamento y después de varios días regresé porque el dolor no se me quitaba. Me cambió el medicamento y pues nada. Dice que se cambió de doctor y nuevamente otro medicamento y absolutamente nada pasó. Una semana como después, dice que comenzó todavía, o sea, ya tenía el dolor como de aquí, dice que empezó a dolerle muchísimo un pie y que se sentía cansada, pero aún así pues iba a trabajar. Una tarde, dice que se quedó a trabajar pues como horas extras, era para pagar el tiempo, dice que se me había otorgado para ir a la visita con el médico. Entonces dice que un compañero se quedó con ella para hacerle compañía. Dice, recuerdo que él hablaba de estar juntos aquí. Quiero hacer un paréntesis súper chiquito. Es que esta historia tiene una parte 1 que desgraciadamente no puedo contar, pero pues este compañero es una pieza muy clave en esta historia. Entonces, bueno, el compañero le decía a María que pues iban a estar juntos aquí, o sea, aquí en el plano terrenal y también en el más allá. Dice, yo como me sentía mal, no captaba bien todo lo que me estaba diciendo y dice que ella nomás le decía sí a todo, ¿no? Como esas veces que te sientes súper mal y ya estás como de sí, ya.
Dice, como si mi mente estuviera perdida, dice que ya nada más recuerda todo lo que, o sea, que él le decía a él, sí. Dice que el resto de la gente no entendía por qué dentro de mi cabeza, o sea, como que ella contaba esta historia de, oye, fíjate que me siento mal, pero aparte, dentro de su cabeza decía ella que había como una vocecita que le decía, despierta. Despierta, despierta. Y me decía, esto no es normal. No quiero estar aquí. Como si hubiera algo encerrado así dentro de su cabeza. Es lo que yo me imagino, ¿no? Pero dice que como que no quería hacerle caso a la voz, pero no podía. Nada más le podía como obedecer a esta persona, a este compañero de trabajo. Dice, los sábados trabajábamos a mediodía. Y no pensaba ir a trabajar, ya era mucho el dolor que sentía. Pero ese compañero, vamos a ponerle José. Pero José dijo: mañana tienes que trabajar y nos vamos a quedar hasta la tarde. Avisas en tu casa que vas a llegar tarde. Y dice que lo hizo y que al mediodía todos se fueron y nada más se quedaron ellos dos solos. Dice: le dije que me quería ir a mi casa porque me sentía mal. Y me dijo que primero iríamos a un lugar y después ya me podía ir a mi casa. Él puso un listón negro en mi área de trabajo. Dijo que era un símbolo de la eternidad para los dos. Yo dije sí, con el dolor y ya casi, dice que casi ya le dolía en todo el cuerpo. Dice que siguió trabajando hasta que él le dijo, ya vámonos. Y ella, muy obediente, dijo, sí, ya, vamos. Como si la estuviera ahí, ¿cómo te puedo decir? Como manipulando, pero así, ay, es que no sé, Persuadiendo. ándale, algo así. Él dirigía y yo obedecía, eso es lo que nos dice. Comenzamos a caminar y él me tomó de la mano. Yo solo me dejé guiar y sin hablar, solamente en mi pensamiento decía, no quiero estar ahí. Quería irse porque pues no se sentía bien, pero la voz de su cabeza era como de vámonos de aquí, vámonos de aquí. Pero ella al escuchar la voz de él como que la regresaba, ¿no? O sea, como que ella se quería ir y hablaba a él y como que otra vez, ¿no? Y a decir que sí, pues obviamente obedecía básicamente a todo. Dice que ya llegaron a un lugar alejado. Dice mi cabeza no captaba. Pues el lugar en el que estábamos, dice, ven, vamos a entrar. Y yo le dije, sí. Cuando estamos adentro, nuevamente me dice, me decían en mi mente, vete, sal de ahí, tú no tienes que estar ahí. Y le dice, perdón, y le dije, yo no quiero estar aquí, ya me quiero ir a mi casa. Le decía María a José. Y él le dijo, no, primero vamos a estar aquí un rato y luego te vas a ir a tu casa. Muy, muy, muy insistente. Y dice que después lo que pasó ahí fue bastante horrible. Dice que recuerda que del cuerpo, yo creo que se refiere a su cuerpo, comenzó, no, perdón, perdón, perdón. Dice, recuerdo que el cuerpo de él salía un olor fétido que le revolvía el estómago y que quería, como una parte de ella estaba consciente de que no era normal. O sea, como este olor tan horrible y que quería reaccionar y la otra parte como que también quería estar ahí. O sea, como que se quería ir, pero al mismo tiempo no. Dice, después de tantos años, aún me duele acordarme de estos momentos. Dice, en estos momentos que estoy escribiéndote esto, tengo los ojos llenos de lágrimas, solo de volverme a acordar. Después dice que se fueron. Y dice, me dijo, no le cuentes a nadie que estuvimos aquí. Me fui a casa. Cuando finalmente llegué a mi casa, noté que cojeaba del pie izquierdo. Dice que sentía pesada la pierna a la hora de caminar. Pero decía, ¿por qué? Qué raro. No me caí, no me golpeé. ¿Para que me duela tanto? Pues dice que finalmente, pues se revisó, no tenía nada. Y dice que llegué a mi casa. Como pude, me fui directamente a bañarme y comencé a llorar. Mi cuerpo comenzó a paralizarse y ya no pude bañarme.
Solo me enjuagué y como pude me vestí y llegué a mi habitación. Me acosté y no dejaba de llorar. No dejaba de llorar. Mi hermano entró y me preguntó, ¿qué te pasó? ¿Por qué lloras? Le dije que me sentía muy mal y que no podía levantarme. Él me dijo, quizás estás muy estresada por el trabajo. Y le dije, quizás sí. Cuando mi mamá llegó, me fue a ver y me preguntó que sí, qué le estaba pasando. Y le dijo lo mismo, que no podía moverse y no se podía levantar. Le preguntó a la mamá que si se cayó o algo así. Dice, ¿por qué te sientes mal? Le dije que no, pues no se había caído ni nada por el estilo. Simplemente, si me muevo, siento que... que sentía como si se movía. Iba a sentir como si se le cayera la carne. O sea, literalmente como si se le fuera a desprender la piel y todo, ¿no? Así, todos los músculos, órganos, etcétera. Dice, me dijo que si había ido al médico. Le dije, sí. Fui a 2 médicos y me dieron medicamento. Y... solo con el paso de los días fui empeorando y me dieron té para los nervios. Y nada más, dice que le dieron unas pastillas, pero igual no servían de nada. Voy a pausar la historia aquí para leer tantito los comentarios y debatir un poco sobre esta historia, que la verdad se me está haciendo un poquito muy turbia, la verdad. Pues aquí nos ponen, Claudio pone la brujería si me asusta. Lupe Pérez nos aclara que es Juan Pablo de Relatos de Ultratumba. Y sí, justamente a él mencionábamos ahorita. Uh-huh. Mari Chibi te pone que, Anita, me tengo que ir, veré en repetición, ¿no? Claro que sí, aquí vamos a estar en repetición. José Pluas, hola. Buenas noches desde Ecuador, ciudad Guayaquil. Saluditos. Saluditos hasta Guayaquil. Leyenda Ranchera nos pone saludos. Qué buena onda eso, Leyenda Ranchera, ¿sí? Porque ahorita contamos una. Fue leyenda, pero fue una historia ranchera. Sí, una historia muy, muy rancherita por ahí. Saluditos. Pues yo, bueno, hasta ahorita creo que el tema iba mucho de la manipulación, ¿no? O sea, como de que esta persona estaba muy susceptible. Entonces... Uh-huh. Yo siempre lo digo cuando me han preguntado de que, oye, que es que fulanito, creo que le hicieron, no sé, a mi hijo le hicieron un trabajo porque perdió su empleo, que le empezó a ir muy mal, les empieza a ir súper mal y todo. Y yo siempre les pregunto, o sea, ¿y tu hijo cree en la brujería? Uh-huh. Y la mayoría de las veces, pues sí. Pues es que de ahí empezamos, ¿no? O sea, ¿qué tan predispuesto estás a que este tipo de eventos te empiecen a suceder? O sea, hay que hacer un análisis porque el tema de la brujería es 100% referido a gente que cree en ella. O sea, para darle el poder tienes que creer en ella. Así es. Y bueno, claro, si ya crees en ella, pues hay métodos y para asegurarte que te están o no te están haciendo un trabajo. Obviamente la mayoría de las personas con las que ustedes vayan a solicitar que una limpia, ese tipo de cosas, la mayoría es una estafa, eso sí es asegurado, ¿no? La mayoría, el 90% va a ser una estafa, así es. Entonces, dentro de ese 10%, pues sí, obviamente tiene que ustedes mismos con su discernimiento pues saber que no los están engañando, ¿no? O sea, no llegar a soltar toda la información, esperar que la persona esta, pues si realmente percibe las energías y todo esto, pues que te diga claramente qué es lo que ve. Yo pienso que si una persona tiene ese don de ayudar a las demás personas, o si tiene un don de quitar trabajos o etcétera, yo pienso que no, por la naturaleza de eso, no debería de cobrar como tal. Porque pues quieras o no, es una forma de compartir tu don y ayudar a las demás personas, ¿no? Sí, lo que dicen, o muchos casos, por ejemplo, con Doña Petra, que ahorita hablábamos de ella, en su caso es una aportación voluntaria, o sea, de hecho no se te cobra nada. Uh-huh. Por ahí estamos, de hecho escuché el testimonio de un chico que es cantante o músico, no recuerdo. Creo que es de Ciudad Obregón.
y mencionaba esto de cómo las personas se forman y tienen este acercamiento más, pues, como la ven, digo, la figura de Doña Petra es muy respetada, o sea, entonces como que la ven como prácticamente como una santa la señora. Uh-huh. Entonces solita la gente decide aportar y donar. Ella no, pues obviamente no te cobra, pero es a lo que se dedica, o sea, al final, pues... Entiendo. Pues, al final vive donaciones o cosas, a lo mejor y no le pagan con dinero tal cual, pero sí con despensas o yo qué sé, ¿no? Y luego también dice este chico que ahí mismo en la casa como que tienen su puesto como de comida, comida casera, y ahí pues puedes comer mientras haces la espera y todo esto, ¿no? O sea, es como sí. Ahí, pues una forma también ellos de sí, sí, de hay que estar ahí. Hay que estar conscientes de cuando puede ser un estafa y cuando no, o sea, creo que sí podemos, o sea, si no estás tan predispuesto a que te tienen que limpiar y todo esto, uh-huh. Sí puedes encontrar a alguien que tenga habilidades reales, pues. Sí, y fíjate que este tema de la brujería, hace algunos añitos ya, yo vivía antes en Obregón, estudiaba ahí, entonces... Por X o Y cosa, una vez una amiga me dijo, oye, es que quiero ir con fulanita a que me lea las cartas. Y yo, bueno, vamos, te acompaño, ¿no? Total, que fuimos a que le leyeran las cartas a mi amiga y ya, y yo así como de, pues me voy a sentar a, pues, escuchar, ¿no? Lo que tengan que decir esta persona. Y dije, bueno, pues le empezó a decir muchas cosas de que, de vivir súper bien, cosas muy genéricas, ¿no? Que yo creo que todos sabemos que pues obviamente son mentiras, ¿no? Cualquiera te podía decir, mira, que voy a sacar este mazo de cartas y te voy a empezar a decirte vivir súper bien y no sé qué, bla, bla. Pero en cierto punto le empezó, o sea, así como le dijo cosas muy buenas, también le dijo cosas muy malas. Entonces mi amiga como que se empezó a sugestionar de todas estas cosas. Y empezó a relacionar todos a los días siguientes todas las cosas que le como que le empezaban a salir mal, ¿no? Después en otra ocasión dijo, oye, voy a ir, ¿me quieres acompañar otra vez? Y yo, bueno, vamos. Y le dije, pero ahora yo le voy a pagar para que me lean las cartas a mí. Y ya, total fuimos y tal. Le leyó las cartas a mi amiga, le dice que estaba pasando como por una transición de no sé qué, qué iba a pasar. Y que ella le podía ayudar como a desatorar ese tapón energético que tenía por una terapia de no sé qué que le iba a costar $500, punto. Una cosa así. Entonces dije, bueno, a ver que me lea las cartas, a ver qué sale. Y me empezó pues a sacar las cartas y de que en ese entonces yo tenía un novio y me empezó a decir como de, es que esta persona... está engañándote con, pues, ajá, con otra mujer, ¿no? Y dije, no mames, o sea, es la típica historia de te leen las cartas y, es que me están siendo infiel y cosas así. Se la jugó a las probabilidades, pues. Sí, 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 muy probablemente era cierto, pues, y ya después con el tiempo sé que sí era 100% un hecho que sí podía pasar. Claro. Pero empezó como así. Y le dije, oiga, señora, le dije, es que, pues, con todo respeto, no, pues, gracias, ¿no? O sea, por su tiempo y ahí está su dinero y así. Y me dijo, pero es que, ¿por qué no crees? Y le dije, pues, no sé, o sea, no creo, no está en mi naturaleza como decir, wow, quiero que me lean las cartas. Y no, me dijo, es que te tengo que hacer una limpia y no sé qué. Y mira, y como que me pasó como a un... como así como un cuartito, y me dijo, mira, aquí es donde hago las cosas, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije, este lugar es un red flag gigante. Estaba el cuarto y tenía como un, creo que le dicen recinto, no sé cómo le digan a esto, como donde adoran a la Santa Muerte. Tenía unas figuras... Un altar. A un altar, ajá. Uh-huh. Tenían unas... pues unas figuras así, ¿no? De la Santa Muerte, gigantes, de todos los tamaños, colores y sabores que ustedes quieran. Ahí tenían un chorro de cosas, veladoras, fotos de gente. Y dije, no, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Podré no creer en ciertas cosas, pero yo al ver cosas así digo, no me vibra, no me siento cómoda, entonces mejor me voy, ¿no?
Y después mi amiga dejó de ir con ella, porque de verdad, aunque le hubiera hecho como esa limpia que supuestamente le hizo, no le dejaban de pasar cosas malas. No le dejaban de pasar cosas malas, dejó de ir con esta persona. Y al tiempo, creo que empezó como a ir a misa, algo así. Y ya como que todo lo malo, como que ya no le pasaba tanto, ¿no? Pero yo siempre he pensado que sí se sugestionaba muchísimo, más que nada por ver todo esto y pensar que es que estoy rodeada de un aura oscuro y todo me está yendo mal por esto, por energías, o que alguien me echó algo o cosas así. Pero sí me impactó mucho eso y fue cuando dije, no, yo no sé qué estoy haciendo aquí así. Sí, no, y aparte la figura de la Santa Muerte, pues tiene... Pues una... muy imponente, ¿no? O sea... Sí, tiene connotaciones más que nada por el ámbito religioso católico que mancharon mucho la imagen y nos da miedo. Pues, o sea, ahora la ves y pues en la época del pánico satánico era como que súper mal vista la Santa Muerte. O sea, cuando veías a alguien que la tenía tatuada o que tenía etcétera, pues decías, es un delincuente, ¿no? O sea, así es. Pero no, o sea, nada que ver. La verdad es que igual y ya hicimos una investigación de eso y la verdad es que sí es menos grave de lo que pensamos. Incluso hay familias pues muy religiosas, buenas familias que trabajadoras y todo que la adoran y uh-huh. Pues es su creencia, o sea, al final sí es como tener ahí a la Virgencita de Guadalupe, ¿sabes? Sí, aquí bueno, te están comentando que de una historia que te quieren mandar, me voy a tomar la libertad de mandar, ¿claro?, el correo aquí, aquí, claro, claro. Aquí anasaya01@gmail.com. Me encanta el fantasmita. Un fantasmita. A ver, es este comentario de NJ Rey que dice, ¿no? Yo tengo una historia de aquí cuando en mi casa eran plantaciones de café. ¡Ay, qué interesante! Y decían que los dueños tenían un pacto con el jinete negro y dejaban sacos de monedas. Ya me desvié el tema. No. Tú deja aquí todo. Si quieres contarme la historia, mándamela ahí, por favor. Te lo voy a agradecer muchísimo. De verdad, todas las historias que ustedes tengan para mí son vida. De verdad, me encantan leerlos. Y fíjense, hablando ahorita antes de pasar a leer los siguientes comentarios. Si a ustedes les gustaría que hiciera un video específicamente de la Santa Muerte, porque aquí en Hermosillo hay un lugar, una cueva, que a lo mejor ya conocen por ahí en los comentarios, ahí en el chat, hay una cueva donde hay un altar de la Santa Muerte. Si a ustedes les gustaría que fuera a esa cueva, que hiciera una exploración y un video sobre específicamente esa cueva, déjenme que emoji será bueno. Fantasma. La calaverita. Ándale, la calaverita. Déjenme una calaverita por aquí en los comentarios del video para saber qué les interesaría que fuera a ese lugar. Aquí te pone Claudio Manuel. Hay formas de protegerse con seres de luz. La gente con dones que te ayudan solo recibe lo que uno de agradecido le quiere dar. Los demás son casi todos estafadores. Pues sí, ¿no? O sea, realmente no sé si el concepto que todos usan sean los seres de luz. O sea, eso habla como de la gente que habla del bajo astral, uh-huh, la quinta dimensión y todo este tema de los seres de luz. Los maestros ascendidos y todo este tema. Digo, son vertientes distintas de pensamiento, ¿no? O sea, al final, cada uno... Hay gente que dice que son ángeles, así como tal. Hay gente que se encomienda a santos, que se encomienda también a un poder superior como Dios. Uh-huh. Un dios católico cristiano, pero ahí sí varía, ¿no? Yo creo. Sí, como que es que depende. Por ejemplo, acá Vero Ro nos dice: yo creo que efectivamente es una predisposición, pero también creo que la energía, por eso es que la envidia potencializa, que nos vaya mal. Sin embargo, desde una limpia meditación, etcétera, nos ayuda. Esto es 100% cierto, la verdad que yo lo he intentado cuando tengo momentos en los que no me está yendo bien emocionalmente y también en situaciones ahí como de la vida cotidiana. La verdad que yo a veces me tomo mi tiempo para hacer meditación, como que separar cosas buenas de las malas, dar gracias por las buenas y aprendizajes de las malas también se dan gracias. Es un ritualito ahí que yo tengo. Pero sí, 100% sí funciona.
También cuando ando ahí, batallando con otras cosas, pues también, ¿no? O sea, no es Pero hay como... gente que le funciona rezar, es que yo creo que sí Ajá, depende mucho ¿sí? la energía que tú le pongas a la La intención más que nada. intención, ajá. Pueden ser con una vela, o sea, puedes intencionar una vela, un objeto, una meditación como tal, o sea, puedes hacer muchas cosas así. La verdad es que sí funciona. Eso que dice el fantasma es verdad. Depende de qué tanta intención y qué tanto energía tuya le pongas ahí, ¿no? Tati Lima te pone saludos, Ana Sayas, muy linda. Muchas gracias. Sparda, también te elogia diciendo muy guapa hoy, Anita. Dice que no quiere que te arriesgues en la cueva. Sí, hay que arriesgarnos, de esto se trata, Bueno, este aquí sí hay canal. varias, ya hay varias calaveritas, ¿eh? O sea, ya están apoyando Ya, el sí, tema. excelente, muy bien. Esa actitud me gusta. Mira, no va a ser un riesgo tal cual porque va siempre que hago este tipo de cosas. De hecho, en un especial de emisiones hicimos una cosa así. Y siempre vamos acompañados de un experto que es un guía y nos cuida súper bien. Entonces, riesgo no hay. A menos que se nos aparezca algo así, el guía no puede hacer absolutamente nada. Sí, tendría que ser apenas Antonio Zamudio quien nos ayude ahí. Y Antonio Samudio estaría muy bueno para eso. Y para la casa de Caborca también. Sí. Extrañamos mucho al buen Antonio Samudio, la verdad, por acá. Saludito Un también, saludito. Sí, por alguna extraña razón está viendo este video. Le A mandamos un veces pasa, saludito. ¿eh? A veces no, a Sí. veces pasa que están en YouTube y se meten a ver y no se, Y andan no de dicen nada. ninja. Ajá, Sí. sí. Sí, yo también la aplico de repente. Sí, yo también, yo también. Pero bueno, vamos siguiendo con esta historia que se quedó muy interesante. Para las personas que tal vez acaban de llegar acá, estamos contando una historia anónima que me mandaron al correo sobre brujería, de un caso de una chica que con un compañero de trabajo, no especifica muy bien la verdad si son pareja o algo así, pero a lo que vamos ahí descubriendo, yo creo que sí, por ahí puede ir. Que ella empieza como a escuchar voces en su cabeza que le dicen como no, como que no se involucre tanto con esta persona, como que salga de ahí, cosas así. Y que esta persona como que ejerce una fuerza que ella no puede escapar, ¿no? Entonces, aparte, un dato muy curioso que en alguna ocasión como que se quedaron solos y esta chica dice que esta persona tenía, despedía como un olor muy fétido, entonces como que no encontró una explicación ahí. Nos quedamos desgraciadamente en que María, así le pusimos a la persona, en que María ya empezaba a tener dolencias en diferentes partes de su cuerpo, como en piernas, brazos, en esta parte como de la cabeza y así. Entonces vamos a continuar con esto. Y ahorita vamos a seguir leyendo comentarios. Sí, recuerden que si quieren que vaya a esta cueva y haga un video sobre eso, vayan dejando los emojis de calaverita mientras les cuento lo siguiente. Bueno, entonces dice, seguía igual y así llegó la noche. Todos se fueron a dormir. La única que la pasó mal, pues fue ella, evidentemente. Y que en su cabeza escuchaba un susurro de una risa diabólica en la habitación. Dice que la habitación estaba muy fría. Dice que no podía dormir. Y al siguiente día mi mamá fue a verme para ver si había amanecido bien. Dice, yo seguía igual. Me dijo que intentara levantarme y no pude. Ella quiso ayudarme, pero yo gritando de dolor le dije que me soltara. Le dije, mi carne se está desprendiendo, mamá. Y dice que su mamá dijo, no, tu piel, tu carne, todo sigue ahí. Dice que total, en la tarde regresó y me dijo, te vamos a llevar a otra habitación. Van a venir a curarte porque eso que tú tienes no es de un doctor, no es normal. Y como pudieron, dice María, me movieron a otra habitación. Dice, yo lloraba de dolor. Mis hermanas me sujetaron y yo diciendo que no, porque me apretaban y ella sentía que se le estaba cayendo la piel. Decía que la estaban agarrando y sentía como si no tuviera piel y la estuvieran agarrando así como con la carne viva,
así dice que sentía ella. Dice, con mucho trabajo lograba dar el paso para que me recostaran en la cama. Empecé a revisar mis brazos, que estuvieran completos. Y dice, mi hermano me preguntó, se me está cayendo la carne. Dijo, no, tus brazos están completos. Dice, esperé a que esa persona que me iba a atender llegara. Mis dedos se comenzaron a engarrotar y dice que ya no los podía abrir, ni la mano. Y dice que su mamá la comenzó a sobar y a sobar, o sea, como para que pudiera, como que estaba muy rígida, ¿no? O sea, que no podía mover, para que pudiera recuperar poco a poco la movilidad de sus dedos. Dice que finalmente le pusieron como unas pelotitas para que pudiera recuperar la movilidad de los dedos. Dice María que ya no sentía el cuerpo. Solo quería dormir y mi mamá me dijo que que no se quedara dormida. Ya casi llega la señora. Y yo le decía, no, es que tengo mucho sueño. Pues su mamá prendió la televisión para que se mantuviera despierta. Y ella se quedó a un lado de María. Dice que recuerda no poder moverse y que si la movían sentía que la carne se quedaba pegada hacia la cama y se desprendía, una cosa horrible así. Dice, bueno, mi mamá me dijo que mientras estuvo esperando a que llegara la persona, no se despegó de mí. Eso que me pasó en ese pequeño momento nunca lo voy a olvidar, lo tendré en mi memoria hasta que fallezca, ¿no? Dice, solo en un parpadeo todo el panorama cambió dentro de esa habitación. La televisión estaba apagada, mi mamá ya no estaba ahí y todo estaba en silencio. Ella estaba enfrente de mí. Y sí, se refiere a la Santa Muerte. Dice que la muerte estaba enfrente de ella y que la vio tan clara. Dice que la capucha que cubría su cabeza se veía como su cráneo así, ¿no? El cráneo dice que lo tenía como inclinado mirando hacia abajo, o sea, como hacia ella, ¿no? Dice, yo me levanté y me arrodillé ante ella. Volté a la ventana y vi a mis hijos en ese tiempo cuando estaban pequeños. Ellos me veían y tenían la mirada triste. Dice que volvió la mirada hacia la santa y que nunca se le va a olvidar cómo estaba vestida, que la dice que la recuerda muy bien, con una túnica larga, negra y una capucha que no dejaba ver como el resto del rostro, como que podía ver nada más esto de aquí. Deme un segundito. Bueno, aquí preguntan que si... Buenas noches. ¿Ya repartieron los bolillos para el susto? Estamos en plena repartición, ¿eh? Es que, perdón chicos, es que hay unas cosas muy fuertes aquí que de verdad no sé si pueda contar. Entonces estoy tratando como de... De filtrar, sí. Aquí sí. Pone Esparda 10. ¿Habrá historias del fenómeno extraterrestre? Fíjate, en esta ocasión no... O sea, hubo una un poquito más temprano, pero si no lo escuchaste, ahorita te la cuento otra vez. Está un poquito cortita, pero voy a seguir aquí. Bueno, total que nos quedamos en esta parte donde... Híjole, es que de verdad sí está muy fuerte. Bueno, para continuar, dice que finalmente llegó la persona. Dice que en cuanto la vio, dijo, ¿quién te hizo esto? Y dice que ella se quedó súper callada y que la señora empezó con su trabajo. Dice, como pudieron, mis hermanos me sentaron y que en todo momento revisaba su cuerpo, que estuviera completo. Yo veía, dice María, cómo mi carne se caía. Me llama mucho la atención cómo es como muy insistente con esto. O sea, imagínense... El grado de, no sé de qué puede ser, alucinación, no sé, de, imagínense que se
que se les está cayendo la piel y todo, ¿no? Y dice, pero cuando me tocaba algunas partes, también veía que la señora como, o sea, como que sí, como que la señora también empezaba a ver lo que ella misma veía, que se le estaba desprendiendo la piel. Dice, no te preocupes, vas a estar bien, y comenzó a trabajar. Llegó un momento en el que ella ya no sentía el cuerpo, ya no respondía absolutamente a nada. Dice María, perdí toda fuerza, escuchaba a la gente que me hablaba, pero mi cuerpo ya no reaccionaba. Ella siguió y siguió, básicamente le estaba haciendo una limpia, ¿no? Le dije que ya no soportaba de tanto dolor, que ya era tarde y que alguien me llama como diciendo de ya me voy. O sea, como que se diera por vencida, ¿no? Para poder pasar hacia como otro plano, ¿no? Y dice que esta señora le decía, no, tienes que luchar, tienes que mantener la fe por tus hijos. ¿Qué va a pasar con tus hijos si tú no estás? Y dice María, le dije a mi mamá que le marcara a mi otro hermano que vivía lejos de nosotros. Ella preguntó, ¿para qué? Y le dije que solo quería despedirme de él. Le dije a mi mamá que cuidara de mis hijos, ya que yo no podía irme, como que ya no podía hacerse cargo de ellos. Ya no aguanto el dolor, le dije. Ya no, pero me dijo mi mamá, yo no cuidaré de tus hijos, para eso estás tú y tienes que echarle ganas, no te rindas, eres una mujer muy fuerte. Por favor, no te rindas. Dice, terminó su trabajo ya muy noche y nos dijo que ese hombre del que habíamos estado hablando, del compañero de trabajo, me estaba trabajando con la Santa Muerte. Con la Santa Muerte Negra, dice. Me tenía en su velación esa noche, que esa noche iba a desvivir. Me dijo, mañana temprano vengo para ver cómo sigues. Le dije que sí, como que se había dormido bien, que su mamá había dormido con ella y así, ¿no? Dice, al día siguiente muy temprano regresó la señora, entró a verme y me agarró el tobillo izquierdo. Mi reacción fue enderezarme y pegar el grito. Me duele mucho. Y ella sonrió y me dijo, ¿la viste? Y yo le dije, ¿qué cosa? ¿La viste, verdad? O sea, refiriéndose a que se había visto a la Santa Muerte. Total, dice que le dijo que el trabajo que había hecho, dice que le iba como a otorgar más tiempo porque sus hijos, como que había frenado el trabajo que este hombre le había hecho. Dice, porque mis hijos me necesitan, y así fue. Le pregunté por qué precisamente me agarró el tobillo que me dolía y ella dijo, porque traías, fíjense bien esto, traías un grillete en el tobillo que te tenían encadenada, cegada, callada y caminabas como un zombi. Sí, exactamente, dice María, así me sentía. Y esta señora le dijo, ya vas a estar bien. Ahora te liberaste de todo esto. Dice que deja que la vida siga, le dijo la señora, y que Dios cobre por ti todo el daño que esta persona te hizo. Y nunca olvides agradecerle a la Santa Muerte por voltear así hacia, o sea, como que como por no llevársela, ¿no? Creo que a esto se refiere. Y finalmente dice María que después de este trabajo que le hizo esta señora, jamás, 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 jamás volvió a sentirse de esa manera. Esta persona, voy a omitir como esa parte de la persona, pero al parecer ya no lo siguió viendo, como que desapareció por ahí. Pero después de toda esta limpia bastante intensa y de sentir tantísimo dolor, María finalmente pudo liberarse de esta brujería. Ok. Lo de la carne es creo que la parte más impactante, ¿no? O sea, eso, que se le estuviera cayendo todo, ¿no? Esa parte de verdad sí. Sé que había como algunas cosillas ahí medio confusas porque omití
bastantes como detalles, pero básicamente vamos a resumir un poquito la historia, nada más para que nos quede un poquito más claro, ¿no? Pues María tenía como un compañero de trabajo y este compañero le empezó a hacer este tipo de brujería, pero al parecer una brujería muy, muy fuerte. Y María empezó a tener mucho malestar en diferentes partes del cuerpo, en el tobillo, en la cabeza, en las piernas y así. Y fíjate que uno de los datos que se me hizo muy, muy peculiar fue que esta persona tenía un olor muy fétido. O sea, que cuando ella se acercaba a él, esta persona emanaba un olor fétido, o sea, horrible así. Yo pienso que, pues, chance de haber estado como pactado con algo más, ¿no? O sea, su alma, básicamente, yo pienso que ya no debería haber sido un alma humana. A lo mejor ya tenía otras cosas ahí dentro de él, pues, ¿no? Que emanaban como este olor a putrefacción, era lo que María describe. Y todavía, conforme iba pasando el tiempo, tenía esta sensación literalmente de que se iba cayendo su piel, de que se desgarraba así, hasta que llegó esta señora y que la pudo salvar. Me recordó una película que no he visto porque dicen que es muy mala, pero tiene, o sea, la premisa es interesante porque se trata de una chica que se va pudriendo en vida, pues no sé si... Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Pero dicen, la película es horriblemente gráfica y uh-huh. desagradable, ¿no? Pero poniéndole una perspectiva como del tema de la brujería y de este tipo de pactos demoníacos y este tipo de cosas, pues podría considerarse como una blasfemia, ¿no? O sea, al final la carne humana es la interpretación también de la carne de Cristo. Entonces, uh-huh. como que el hecho de irte pudriendo en vida es un insulto a la misma vida. Así es. Yo creo que si esto se trataba de, digamos que de un trabajo y no de un delirio, como ahorita mencionaron aquí en un comentario, pues definitivamente se trató de algo muy fuerte. Y el motivo real, o sea, no lo sabemos, ¿no? O sea, no sabemos por qué esta persona quería dañarlo. Básicamente, mira, lo que nos escribe María es que esta persona que le hizo esta brujería, ¿no? Esta magia negra, literalmente, era que quería que estuvieran juntos para siempre. O sea, era como un amarre en vida, así, ¿no? Algo muy turbio. Sí. Y dice que en su lugar de trabajo le ponía listones negros. Entonces, ahora sumado con toda la experiencia de María y todavía que se le apareciera dentro de su delirio, de todo esto que estaba sufriendo, que se le apareciera la santa y que la pudiera ver y todo eso. O sea, yo creo que todos sabemos que dicen que cuando ves a la santa es porque ya vas a morir. Sí, o sea, hay dependiendo de qué santa estemos hablando, ¿no? Porque la santita blanca es la versión femenina, digamos, de la interpretación de la Santa Muerte. Y esta representa más que nada, pues, la salud, el bienestar, la familia. Tienen simbolismos muy, con connotaciones bastante positivas, la blanca, ¿no? Uh-huh. Es como la Santa Madre, por así decirlo. Es la madre, sí, del culto de la Santa Muerte. Por otro lado, la santita negra, está más asociada con rituales de magia negra, trabajos más oscuros. O sea, de hecho, en el mundo de la Santa Muerte, o sea, como que en este culto existen muchas personas que, pues, lamentablemente, pues, se involucran mucho con temas de delincuencia. Así es. Y se usa tanto como a manera de protección de tus enemigos como a manera de ataque a los mismos enemigos. O sea, tú puedes evocar a la Santa Muerte para dañar a alguien. Obviamente que esto no se considera brujería como tal porque estás evocando un tipo de deidad. Es más que nada como oración para tal cosa. Exacto. Estás pidiéndole un favor a un ser intradimensional. Pues que se considera dentro de estas creencias como de bajo astral, ¿no? Sí, y fíjate que un amigo, una persona que era muy, muy, muy mi amigo, era muy devoto de la Santa Muerte. Y me decía, es que de verdad me dijo, yo tengo muchas, muchas historias
de la santa. Y es muy, ¿cómo se dice? Es muy efectiva, porque dice que le pedía favores, pues a cambio de las mandas, ¿no? Y dice que siempre le cumplía todo lo que, pues, lo que él pedía. ¿Y él, por ejemplo, qué ofrecía? No le pregunté mucho, la verdad, porque sí, sí me dio cosa, pero pues no hacía sacrificios ni nada de así, ¿no? Cosas del estilo. Pero sí hacía como de, ¿sabes qué? Te voy a poner un altar, o te voy a rezar tal cosa, no sé. Cosas como muy sencillas, ¿no? Hace poquito tuvimos un en vivo donde hablamos de la Santa Muerte, no sé si checaste. Uh-huh. Pero bueno, para este en vivo llevamos algunas historias y preparé una que igual se las cuento aquí, pues no pasa nada. Sí, por favor, abordando este tema, ¿no? Que... Sí, ahora que estamos hablando de la Santa Muerte. No sé si quieres leer comentarios antes de que les cuente, porque... Sí, mira, quiero leer comentarios y también me encantaría que acá nos... Si alguien de aquí del chat ha tenido como una experiencia de conocidos, de ustedes mismos que hayan experimentado algunas cositas de la santa, de brujería, sobre todo. Yo creo que el tema de la brujería es inmenso, ¿no? Es uno de los temas, yo creo, que más me intriga. Me gusta muchísimo investigarlo. Sí, por ahí a ustedes también está el capítulo de los narcosatánicos, que también tiene mucho que ver, y explico muchas cosas del palo mayombe y cosas así. Por ahí hay como un contexto histórico, ustedes ya saben. Por ahí, si a algunos les interesan, por ahí está el videito de los narcosatánicos. Pero bueno, vamos a leer los comentarios. Acá nos quedamos en lo de los bolillos para el susto, sí. Y luego Claudio nos dice, wow, qué experiencia, más allá si es un delirio, es bastante fuerte. Así es, de verdad que sí. Y lo dice Clau, qué miedo recibir brujería. ¿Creer en ello o no creer hace alguna diferencia? Fíjate que yo creo que si crees, ahorita como lo que estaba diciendo aquí nuestro buen fantasma, es que si crees en ella, pues que te hace más susceptible a recibir ataques de esta naturaleza, ¿no? Yo pienso que no que seas escéptico, pero también tienes que tener como tus métodos de protección, ¿no? Bueno, acá Claudio nos dice que santa esa señora. Literalmente esa señora le salvó la vida a María. Quisiera poder, fíjate que este capítulo, esta historia me da como para un capítulo así como de la santa, y luego poner como estas historias, ¿no? Vero Roll nos dice, quizá ese hombre que menciona le dio algo malo para comer, para dominarla o desvivirla, porque las alucinaciones eran muy vívidas, se enfermó de la nada y no era algo médico. Eso también puede ser, ¿eh? Puede ser ahí algún alimento alucinógeno o algo así, ¿no? Sí, pasa. Para someterla ahí. Ha pasado ya antes. Sí. A ver, fantasmita, léete unos comentarios ahí. Bueno, dicen aquí Clau que es magia negra. Pues puede ser, ¿no? O sea, igual, obviamente sí es algo maligno, ¿no? O sea, la magia negra, la magia se cataloga por colores, por la intención más que nada. Uh-huh. Bueno, aquí dice Vero Row, ya se estaba pudriendo por lo malo que es ese tipo. Sí, ¿no? Sí, o sea, por eso olía tan horrible, yo creo. Dusk Frit, no sé cómo se diga. Saludos desde Ecuador, saluditos. Saluditos hasta Ecuador, que creo que es la segunda persona de Ecuador, ¿no? Que anda por acá. Sí, anda por aquí. Sparda, ¿tú adoras a la Santa Muerte? Ana te pregunta. No, yo no adoro absolutamente a nada, no considero que sea devota. Más que tu perrita. Devota de nada, más que de la papita, de Santa Papita. MC Mouse pone, ya me un chingo de miedo, la neta. Sí, es que esa historia, fíjate, está muy fuerte. Sí, cuando, no sé, me impactó muchísimo. Y sobre todo los detalles que tiene, ¿no? O sea, eso de sentirse así de la piel. Ay, no, me dio mucha cosa. Sí, está muy, muy, muy fuerte. Claudio Manuel nos pone, en Argentina existe el culto a la Santa Muerte. Es invocado para trabajos y también para protección. También lo vinculan con la delincuencia, pero es más cultural del noreste argentino. Hay muchos que dicen que el santo no les hace favores a los delincuentes, sino a los humildes. Muy interesante eso. Acá en el norte de pues acá en nuestro país, ¿no? Acá en Sonora,
sí sea mucho esto de la santa, y también en las cárceles. Eso es algo que siempre, sí, como que siempre se ha visto. Hay una compilación, un escritor mexicano escribió un libro enfocado en las anécdotas de la Santa Muerte de reos. O sea, literalmente enfocado totalmente en eso, o sea, sus experiencias, cómo llegaron a ella. Uh-huh. Y de hecho la historia que te iba a platicar es algo muy, muy interesante porque... A ver. Porque no es la típica historia de un adorador de la Santa Muerte. Hace cuenta que un señor cuenta que hace ya muchos años, él, pues, casado con su esposa, con la que actualmente, bueno, ahorita te cuento esa parte. Sí. Pero básicamente, él, con su esposa en aquellos años, estaba intentando tener, un hijo. Y por varios años habían intentado... con diferentes métodos y consejos y lo que tú quieras, y nunca lo habían conseguido. O sea, habían tenido pues varios abortos espontáneos, mucho tema, que les había generado un trauma, ¿no? La verdad, porque sí, pues ha sido algo duro y algo que ellos anhelaban por mucho tiempo. El señor dice que su esposa, pues, padece desde hace mucho tiempo también, desde que la conoce, de enfermedades asociadas a la obesidad, porque tiene problemas de sobrepeso, ¿no? Uh-huh. Hipertensión, muchas cosas así, pues, ¿no? Derivadas de lo mismo. Obviamente que por eso mismo también ha batallado mucho para concebir a un hijo, ¿no? Bueno, pasan los años y resulta que les da la suerte que ya se encuentran en el séptimo mes de un embarazo, ¿no? O sea, entonces tienen la fortuna de poder, tener la esperanza de tener a su primera hija, que ya sabían que iba a ser niña. Bueno, pasa ese mes y resulta que tienen que hacerle una cirugía para sacarla, ¿no? Se me fue el nombre ahorita de ¿cómo le llaman a la cirugía? ¿A qué? Pero para tener a la niña, ¿no? Ah, la cesárea. Una cesárea, sí, es. La palabra se me ha ido. Bueno, ya van a tener la cesárea y resulta que se complica en media cesárea todo el tema. Le hablan al papá, en este caso vamos a decirle Ernesto a este, sí. Me encanta. Ernesto tiene, pues está ahí esperando en la sala del hospital, ¿no? Y llega el doctor y le dice, pues, señor, pues fíjese que se va a tener que sentar, porque la noticia aquí es que su esposa pues está peligrando su vida en este momento, y no solamente eso, sino que tal vez va a tener que decidir entre una u la otra, ¿no? Si quiere pues que su esposa viva o su hija, ¿no? Esa típica decisión es que fuerte, hemos visto, ¿no? en películas, ¿no? Que es como que ojalá nunca nos pase, ¿no? No, horrible. Sería horrible eso. Pero lamentablemente a Ernesto le tocó que le dijeran eso. Obviamente no sabía qué iba a pasar, pero lo que hace es que se va directamente a la capilla de los hospitales. En varios hospitales de México existe la cultura de tener capillas católicas, ¿no? Uh-huh. Sí. Que pues en muchos casos está incluso la Virgen de Guadalupe. Obviamente la cruz de Cristo es de que de regla ahí la van a tener. Y pues hay incluso las banquitas típicas de iglesia, ¿no? Para uh-huh. que te puedas hincar y hacer tu oración y tu ritual para encomendar a... Sí, es como un pequeño espacio, ¿no? A que los les enfermos. Ponen ahí, ajá, las sí. familias de las personas que desgraciadamente están pasando por una... Pues por algo complicado, ¿no? Sí, y pues en este caso obviamente el Señor va con la esperanza de encomendarse a su Dios, ¿no? Dice que al momento que llega, pues estaba él haciendo un Padre Nuestro, y de repente en una esquina se ve una pequeña figura que le llama muchísimo la atención. Y esta figura, pues obviamente se trataba de lo que va el tema, ¿no? De la Santita. La Santita estaba ahí como que, dice él, como si lo hubieran olvidado. O sea, como que si lo hubieran dejado ahí, como que alguien la llevó y la puso ahí porque era una cosa muy pequeñita. Tenía una velita así enseguida. Y dice que en ese momento, él continúa la oración que estaba haciendo el Padre Nuestro. Y dice que entra como en un estado de trance, pero muy raro. O sea, prácticamente como que se desmaya. Uh-huh. Dice que tiene un sueño súper, súper raro, en el cual se encuentra con un ser muy parecido a la Santa Muerte, pero este ser no tenía el rostro, no tenía la típica calavera, ¿no? Uh-huh. Dice que donde debería estar el rostro,
había un vacío absoluto, un vacío, un hueco. Pero, ¿negro así? Sí, como un agujero negro. Pero cuando la ve, esta le habla y le dice, todo va a estar bien. Y o sea, pero no tenía boca ni no nada, tenía ¿no? Nada para comunicarse. Ay, más que mío. Como un tipo de sonido telepático. Uh-huh. En el sueño. Okay. Dice que en ese momento pues él se despierta y se da cuenta que se quedó dormido, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando se va a la sala de... Bueno, regresa a la sala donde estaba esperando a su esposa. Pues él todavía iba hasta pues sacado de onda, pensando si lo que había visto pues había sido real o qué. Uh-huh. Pero no le tomó mucha importancia porque obviamente le estaba pensando en el bienestar de su esposa, ¿no? Y de su claro. hija. Y raro porque llega y al poco tiempo llega el médico y le dice, le tengo buenas noticias, su esposa y su hija van a estar sanas y salvas. Y bueno, Ernesto, pues sin preguntarse o cuestionarse mucho o recordarse acaso el sueño, pues simplemente decide pues aceptarlo y ser feliz, ¿no? Y se va con su esposa y su hija, pues al no, creo que les dan unos días de reposo. Uh-huh. Y ya, pasan los años, él ni se acuerda del sueño, ni se acuerda de nada de esto, y en algún momento, pues ellos tienen la oportunidad de hacer un viaje familiar, o sea, van a un pueblo mágico. Uh-huh. En este pueblo mágico había, él menciona que pues que había una catedral que era muy conocida, y a la cual cuando ellos iban pasando así como que iban de compras y todo esto, estaban como que en el mero turisteo. Uh-huh. Pues ve esta catedral y dice que le llama muchísimo la atención. Y le dice a su esposa, oye, si quieres váyanse, adelántense, vayan a comprar algo por allá y ahorita las veo, ¿no? Quiero ir para allá a la iglesia, tengo que hacer algo. Uh-huh. Dice al que él pensaba como que se sentía en deuda un poco, pero más bien lo veía como por el lado de Dios, ¿no? O sea, que Dios le ayudó. Uh-huh. A que todo saliera bien. Sí, no tanto con la deidad, ¿no? O sí. Sea. Y cuando va llegando se da cuenta que a un ladito de la iglesia hay un montón de personas reunidas. Y enfrente de esas personas estaba la figura de la Santa Muerte otra vez. Y es ahí cuando recuerda el sueño. Uh-huh. Se le viene así como todo, ¿no? Se acuerda de todo. Entonces wow. Dice que en ese momento, como si se tratara de un tipo de hipnosis, se sienta entre las personas, entre los adeptos del culto, ¿no? Se queda viendo a la Santa Muerte y en eso llega un señor vestido de negro. Dice que está absolutamente todo de negro, un señor mayor, o sea, dice un señor de la tercera edad, anciano. Uh-huh. Bastante anciano. Y lo saluda y le dice, ¿cómo has estado, Ernesto? Y se queda viendo al señor. Nos conocemos. ¿Ya no te acuerdas de mí? Le dice. No. Y dice que en ese momento se le viene a la cabeza el todo va a estar bien en su sueño. ¿Y es ese señor? Se da cuenta que con quien estaba hablando no, era con la misma muerte. No, y el señor se le queda viendo fijamente. Y le dice, todo va a estar bien. Y es ahí cuando se confirma lo que estaba pasando. Y le dice, ¿vienes por mí? No, le dice. Solo quería que recordaras lo que hice por ti. Y quería que recordaras que toda tu vida va a estar bien. Uh-huh. Y todavía te quedan varios años aquí. A ti, a tu esposa y a tu hija. Solo quería que recordaras quién fue quien te ayudó. Wow. Y dice que cuando le dice eso, se voltea a ver al piso y se queda así paralizado. Cuando está pensando en una respuesta, porque ni siquiera... ¿qué se va a ocurrir ahí? Era inaudito lo que estaba viendo, ¿no? Claro. Cuando voltea a querer darle una respuesta, este señor desaparece. O sea, no hay rastro de él. Y literal empieza a voltear a los lados como pensando a lo mejor una persona de estas, ¿no? Y no, nada. Y como si no, ni siquiera nadie hubiera visto esa interacción que él tuvo.
simplemente se sintió solo, o sea, se dio cuenta que no estaba ahí y no sabía si lo que vio fue real o fue una mentira. Pero ¿qué es lo que pasa con Ernesto? Pasa ese viaje y dice que desde ese día decidió ponerle su altarcito a la Santita. Ya sabía que iba a hacer eso. Y es algo interesantísimo como es que en muchos casos de la Santa Muerte se dice que llega a ti. Uh-huh. Tú no la buscas, ella te busca a ti. Sí. Y bueno, esa es la historia. Ojalá está que increíble esa historia. Fíjate que me quisiera ir, a ver, tenemos ya 2 horitas, ¿eh? 2 horitas aquí. 2 horitas. Muy buenas 2 horitas. Antes de contar esta historia, quisiera contar 2 historias. 2 historias más. Pero antes quiero leer los comentarios. Por acá nos dice... perdón si no sé leer los usernames, perdón. Uh-huh. Da Omed Revelo dice... muy buenas historias y saludos desde El Salvador. Muchos saluditos hasta El Salvador. Te mandamos muchos, muchos, muchos saluditos. Abrazos hasta allá. MC Mouse dice... yo tengo un tío que ofreció 10 años de su vida a la Santa. Después de eso le pasaron muchas cosas a su familia. Accidentes a su hijo y a su esposa. Le daban especie como una especie de ataques. A su esposa le cambiaba la voz. ¡Wow! ¡Wow! De repente tenía mucha fuerza y a veces todos mis tíos no podían con ella. No sabemos qué fue eso. Parecía una posesión. Ella, años después, falleció. ¡Wow! ¡Qué interesante está esta historia, MC! Está, bueno, obviamente, pues lamento mucho que haya fallecido. Pero... pues todo parece indicar, ¿no? Como signos de... oye, que te mandes historia, ¿no? Está sí, buena. Dice, es una historia más compleja, pero aquí la sintetizo. No la sintetices, mándamela completa. Y acá Claudio nos dice, perdón, para aclarar, es el santo porque la imagen es masculina, así lo llaman el señor... Señor la muerte. Sí. Sí, la negra es la masculina y la blanca es la femenina. Ahorita. Sí. Y bueno, dice acá Vero Rowe, aquí en la CMX el 28 de octubre celebran a San Judas Tadeo y muchos fieles que son delincuentes. LOL. También, dice que, lo de San Judas, que también para cosas difíciles, más que nada es como dinero, ¿no? De trabajos y cosas así. Sí, pues obviamente el Mal Verde, ¿no? Que... ah, sí, el Mal Verde es muy popular acá en el norte, ¿no? En Sinaloa también es muy, muy popular. Sí, obviamente de hecho, muy enfocado en... encargamentos. Ajá. En distribución sí. de bienes. Sí, distribución efectiva de los bienes. En Culiacán, Sinaloa, está el pues como el altar de pues como una es un, no es un altar, es una capilla del Santo Mal Verde. Que también estaría muy interesante. Cuando fui a Culiacán hace poco no tuve la oportunidad de estar por ahí, pero no me quedaron ganas. No me faltaron ganas. Chicos, ahorita fíjense, estábamos, ahorita que estaba contando aquí el buen fantasma la historia de este Ernesto. Hace algunos años mi familia sufrió un accidente. Desgraciadamente estuvo muy, muy horrible, la verdad. Estuvo muy, muy feo. Iban unas tías y mi abuelita. Afortunadamente nadie falleció. Todos están con vida, pero fue un accidente, como les digo, muy fuerte. Chocaron los 2 carros así de frente y fue una cosa espantosa, la verdad. La historia que está muy interesante aquí es que yo tengo una tía, que tía, si me estás viendo, muchos saluditos, que siempre le pasan muchas cosas de esta naturaleza. Le mueven cosas, ve cosas también. Tengo varias anécdotas de ella que me gustaría también compartirles en algún momento, si no es en este live, a lo mejor en alguno otro. Pero, total, cuando pasó lo de este accidente, ella terminó tirada en cierta parte como de la carretera, algo así, y mi tío estaba, él era el que iba conduciendo y estaba con la nariz toda así chueca, ¿no? Porque pegó con el del impacto, se pegó con el volante y se le quebró la nariz horrible.
Mi abuelita estaba pues bastante malherida y así, ¿no? Entonces ella estaba como tirada y recostada, algo así, en la carretera, ¿no? Del mismo impacto. Entonces dice que en cierto punto, en su misma, como mismo delirio, ¿no? O sea, nunca he tenido un accidente de esa magnitud, pero cuando, como es como si estuvieras como soñando, ¿no? Entonces, o si tuvieras mucho sueño. Entonces dice mi tía que llegó una señora. Que llegó una señora y le dijo que se puso así al nivel de ella, ¿no? Que es como que se agachó. Y le dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Ya viene. Como que aguanta más, ¿no? O sea, como todo va a estar bien. Sé que era una voz como muy, muy tranquila, muy así. Y dice que le dio dinero. Eso está bien curioso, ¿eh? Fíjate. Dicen que le dio dinero. Un billete, algo así, como que le dio. Y se lo guardó así en la bolsa, ¿no? De que ya vienen, así. Ya vienen, ya vienen, ya vienen, resiste. Total que unos minutos después llegó pues la asistencia médica, llegaron los paramédicos y demás. Y dice que ya que se recuperó un poco, como que se acordó de como de esa persona, ¿no? Y dice que se hizo así en la bolsa de como del suéter o algo así que traía. Y se vio y traía como ese billete o no sé, algo así. No me acuerdo muy bien de qué era lo que le dio, pero sí era como un billete, algo así. Y dice que le dijo a las personas de, oigan, pues, o sea, como a los mismos enfermeros y personas que andaban ahí, paramédicos, perdón, de que, oigan, pues, ¿quién me dio esto, no? O sea, así, ¿no? No, pues nadie, de que no, dijo, es que había una señora que llegó y me dijo y no sé qué. No, pues somos los primeros que acabamos de llegar al lugar, no había nadie. Cuando llegamos no había nadie. Ya ven que a veces cuando ocurren los accidentes, como que ciertas personas se detienen así en la carretera para pues auxiliar en lo que puedan, ¿no? Pues dice que en esa ocasión pues no había nada. No había nadie ni nadie que los... Que dicen que no debes auxiliar, ¿eh? Sino debes llamar a emergencias, nomás para que sepa la gente. Sí, 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 sí. Sí, pues nada de mover personas ni nada porque pues a lo mejor los puedes afectar más y cosas así. Pero dice que pues que se le apareció como esa señora. Ya después como que no le encontró sentido. Ya después como dijo, ay, pues a lo mejor y llegó una señora random y me dio un billete, no sé, y se fue. Pero yo digo, pues no creo que haya sido así, ¿no? No sé qué haya sido eso, la verdad. Está muy curioso, como les digo. Ella siempre como que tiene como cierta sensibilidad para algunas cosas, ¿no? Sí, no, pues es que ahí sí... Pues puede ser tanto esta percepción o pues en muchos casos como que este instinto, ¿no? A veces también tenemos... Yo siento que todos tenemos un sexto sentido. A lo mejor no tan activado, ¿no? Pero... Sí, o a lo mejor sabes que también puedo... Después pensé que a lo mejor y no se le apareció nada ni nada. Simplemente como que ella creó a esa figura para sacar como más fuerza, ¿sabes? Como ante la situación y que estaba mi abuela y así, ¿no? No sé. Sí. Puede ser. Puede ser. Puede ser también eso. O sea, pero sí, creo que sí puede venir de la percepción extrasensorial, ¿no? Que eso... Sí. Es un caso que a mí... Bueno, un tema que a mí me encanta el hablar del tema de las percepciones. O sea, cómo el cerebro está más desarrollado de lo que pensamos. O sea, tenemos más capacidades de las que nos han dicho que tenemos. O sea, desde el hecho de ver entidades de otros planos hasta el hecho de poder percibir eventos al estilo de la premonición, ¿no? o de las clarividencias o de todas estas percepciones son increíbles. O sea, y sí pasan. Sí, y fíjate, les voy a contar esta historia que no sé si ya le he contado en alguna participación, en algún podcast o algo así. Les voy a contar esta historia. ¿Tú, Fantasma, tienes otra historia que contar? Pues ahorita, si quieres, te comparto otra. Vemos de qué. Vamos a ver. ¿Puedes compartirme tú una? Y dejo esta que tengo para el final porque sí está bastante fuertecita. Tú dime qué quieres que te comparta. A ver, yo digo que me encantaría que me compartieras una de posesión para ir entrando en calor. En calor con esto que te voy a contar ahorita. A la más de posesión,
Fíjate que no tengo así alguna fresca de posesión. O ¿sabes qué? Mira, tengo una mejor idea. Ajá. Danos la introducción de los de las fases de las manifestaciones demoníacas. ¿Qué te parece? Ok, déjame refrescar mi memoria porque... Según el padre... Ajá, en lo que tú te refrescas tantito, te voy a tirar unos datos aquí. Okay. Según el padre Amort, existen... ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Cuatro pasos. Cuatro manifestaciones demoníacas. Que básicamente son los pasos para... Oye, nada que ver, ¿no? El tema de lo que iba a abordar y así. Pero... ¿Ah, sí? ¿Era de qué otra cosa? Pues es extra, ¿no? Son, nomás puse historias, pero aquí nos gusta contar historias. Bueno, según el Padre Amort, son cuatro tipos de manifestaciones que, como les digo, básicamente son los pasos para ser poseso. Sí, o sea, o bueno, para ser objeto del demonio, o sea, uh-huh. de como de, ¿cómo decirlo? Como de, pues sí, de los ataques demoníacos en general. Sí. Y según yo, según a lo que yo recuerdo, y ahorita me corrige si no es así, la primera empieza mucho con pensamientos intrusivos. Uh-huh. Llámese pensamientos de hacerte daño a ti mismo, hacerle daño a otras personas, o también pueden ser pensamientos intrusivos del tema sexual. Mucho. Sí, mira, a ver. Les cuento, a ver, ¿cómo está? Según esto, son los cuatro pasos estos. O sea, es una manera en que el Padre Amor, que es el mayor exorcista de la historia del Vaticano, pues él los identifica a través de sus libros, ¿no? Él cuenta que existen cuatro, como lo mencionaba ahorita Ana, que es la tentación, la infestación, la vejación y la obsesión. Uh-huh. Bueno, y seguido de eso, el quinto, que ya no sería un paso, ya sería en sí la posesión. Bueno, dentro de la tentación existen varias cosas que pasan, ¿no? Hay un acercamiento a la entidad demoníaca que hace que pues, de alguna manera capte tu atención. Esto puede ser a través de imágenes, de referencias, de sonidos o cosas extrañas que empiezan a pasarte, ¿no? La otra, y más que nada me refiero haciendo alusión a cosas malignas. O sea, el acercamiento puede ser algo desde un pensamiento intrusivo. O sea, algo uh-huh. que llega a tu cabeza como un flashback, ¿no? Como que de repente... pues estás en el carro y piensas hacerle daño a otra persona que va pasando por la calle, ¿no? O sea, cosas sí. así tan imaginativas como ustedes quieran. El otro es el ataque. ¿Y en qué consiste el ataque, ¿no? El ataque ya sería como esta parte en la que directamente ya empiezas a ver estas connotaciones demoníacas mucho más obvias. Ya puede ser a través de los sueños, a través de varias cosas, ¿no? O sea, que literalmente veas entidades demoníacas o que así, a través de este tipo de cosas como sueños o mensajes que tú ves en el día a día uh-huh. que te hagan recordar a los seres demoníacos. La respuesta es algo que esperan de ti. O sea, que tú reacciones ante ellos y que te percates de que tú estés consciente que están ahí contigo. Esto puede ser a través de que literalmente, o sea, tú empiezas a cuestionarte de si hay una entidad demoníaca ahí contigo. En este punto ya estás muy consciente que hay un demonio ahí, o sea, uh-huh. que está cerca. Dentro de la tentación lo que se busca es que la persona caiga en el pecado, ¿no? O sea, es lo principal. ¿Para qué? Para que te vuelvas parte de esta legión ahí. Sí, pues parte de la maldad del ser demoníaco, ¿no? Por esto viene dentro de... Después de que ya hay una respuesta tuya, existe la propuesta del pecado. O sea, es decir que el demonio igual, como ya lo hizo, puede ser a través de los sueños, a través de pensamientos intrusivos, pero ya que literalmente te diga qué tipo de pecado... ¿Qué vas a hacer, cometer, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que te ilustre, que te diga, que te dé como ideas, ¿no? Así y dentro de este mismo hay otro que se llama la vacilante o vacilación, que es básicamente cuando ya tú visualizas el pecado a nivel consciente.
Obviamente después de esta está la consumación del pecado, o sea, que tú ya o sea, realices el acto maligno, así como contaste ahorita el caso de María. No, de Claudia Mijangos, ah, sí. ¿No? Uh-huh. Que esta señora que desvive a todos sus hijos, pues básicamente, o sea, en estos casos digamos que si se tratara de una posesión demoníaca, pues, o de una tentación demoníaca, uh-huh. Pues ella ya habría caído en la consumación del pecado. Sí. Y después de esto muchas veces viene el arrepentimiento, o sea, dentro del mismo, de la misma persona, de no reconocer haber causado ese pecado, de haber sido literalmente alguien que fue manipulado, ¿no? Pues está en negación, básicamente. Sí, ¿no? Porque sabes que algo más te manipuló. Así es. En la infestación es muy interesante porque realmente ya estamos hablando de algo que va de lugares. De las casas. Aquí es muy interesante esto, porque todo lo que vemos, por ejemplo, de casas embrujadas, objetos malditos, todo esto se refiere a la infestación. Es meramente infestación. O sea, cuando hablamos de un Amityville, estos casos súper famosos de casas, que les dicen casas embrujadas, ¿no? Uh-huh. En realidad se tratan de infestaciones demoníacas, o sea, en su mayoría. Estos casos donde hay crímenes muy densos que están relacionados a cosas paranormales, pues esas regularmente son pues infestaciones. Infestaciones, por ejemplo, en el caso de el que estamos contando ahorita, el caso Mijangos, claramente la casa está infestada, o sea, existe una infestación por los hijos, ¿no? O sea, desgraciadamente. Tiene que ser propiamente de entidades demoníacas, pero sí puede pasar que un lugar así con esa energía y con ese tipo de cosas tan malignas que pasaron dentro puedan atraer a un demonio a infestar la casa. Uh-huh. ¿Y cómo se manifiestan o cómo sabes que está infestada? Mensajes demoníacos, literalmente. O sea, dentro de la misma casa vas a escuchar, por ejemplo, sonidos de cosas que hagan alusión al infierno. O sea, literalmente el sonido del infierno es algo que se ha dado en muchas historias de personas que han sido posesas. Uh-huh. Sonidos obviamente que tienen que ver con sufrimiento, con... O sea, estamos hablando de cosas que... Como gritos, cosas así muy, muy densas. También sabes que hay como esta evidencia o estas personas que han contado mucho que vienen como los toques en tres. Ajá, así, sí. Que vienen los toques en tres en la madrugada específicamente. Sí, y luego también están en sí, o sea, ya como tal de o sea, empezar a visualizar pues entes que hagan referencias a los seres demoníacos como cabras o humanoides, este uh-huh. tipo de cosas que también las llegan a ver como en como tipo proyecciones, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hay una infestación que sí se dice que es a nivel personal, o sea que sí hay personas que pueden ser infestadas y esto se puede manifestar como literalmente enfermedades, o sea, uh-huh. de que daños físicos y psicológicos. O sea, eso está muy, muy, muy interesante porque, por ejemplo, en los casos, voy a ir algo súper así ambiguo, ¿no? Como en las películas, ¿no? Que vemos, por ejemplo, en el caso de el exorcismo de Emily Rose, que la vemos moverse y, o sea, que la misma entidad le causa un daño físico. Sí, y fíjate que esa, o sea, ya en sí, por ejemplo, cuando en el caso de Emily Rose ella pasa al punto, bueno, pasa todos los grados, ¿no? Pero en ese grado ya se encontrará en el siguiente, que es la vejación. La vejación hace totalmente referencia a lo físico, o sea, que se hacen trampas de agresión física, por ejemplo, reemplazar alimentos como comida normal por vidrio, o sea, ese tipo de insectos o cosas que sabes que te van a hacer daño, que te van a desnutrir, que te van a llevar a un... llagas físicas también, uh-huh. De laceraciones que ellos mismos se causan, o sea, este tipo de cosas sí se ven mucho en uh-huh. esos casos. Y sí, o sea, lo de las trampas es muy interesante porque igual, te digo, o sea, una persona un día de la nada agarrar un frasco de ácido sulfúrico e inyectárselo, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas pasan. Uh-huh. La obsesión, que es el siguiente paso, entra ya más en la cabeza de la persona. O sea, esto ya estamos hablando de un nivel más consciente de lo que hablamos al principio, que era la tentación. O sea, la obsesión ya es que el demonio ya entró a tu cabeza. No propiamente estás poseso, todavía no se ha adueñado de tu esencia
humana. Sí, como en el caso de Claudia, ¿no? Que ella escuchaba las voces y que las voces le decían que... Y están, o sea, estos pensamientos uh-huh. obsesivos, como le dice la palabra, de causar daño, de causar, de hacer mal, de por ejemplo, en su caso, de desvivir. De desvivir, ¿no? Hay un punto que lleva a la desesperación a la persona, al grado que tiene que o cometer el pecado uh-huh. o literalmente desvivirse a sí mismo, que esto uh-huh. también llega a pasar. Sí. Obviamente que todo tiene que ver con una fantasía construida por la entidad demoníaca en tu cabeza. O sea, no es algo real. Pero, o sea, no pasa literalmente en el lugar, pero está pasando en la cabeza de la persona. Entonces, ya cuando estás en este grado, es muy raro que no seas poseso, ¿no? Entonces, ya el siguiente paso es la posesión. Es que el espíritu maligno resida en tu cuerpo. Sin embargo, ningún espíritu demoníaco o entidad demoníaca más bien se puede adueñar de tu alma si no pactaste nada con ella. O sea, uh-huh. resides uh-huh. junto con esa, tu alma reside junto con ese demonio, tu cuerpo. O sea, a la par, pues, ¿no? Uh-huh. Como que están compartiendo los dos el mismo cuerpo, básicamente. Sí, porque muchos piensan que la posesión, pues, se adueña hasta como de tu que alma. Como que te reemplaza, ¿no? Básicamente. Eso no pasa. Lo que pasa es que estás preso junto con esto. Sí, por eso llegas a tener tiempos de... como momentos de lucidez, ¿no? Dentro de las personas que son posesas en algún tiempo. Sí, sí. Y esto... Gracias antes que nada por esta introducción. Quería abordar estos pasos para esta siguiente historia. Ya para cerrar Que hay 40 vivo, personitas, sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Dejen el likecito aquí, que todavía no nos vamos. Y compartir, estamos acá ya sobre la última historia. Ya tenemos 2 horitas aquí, muy buenas horitas, muy, muy productivas de muchas historias. Pero antes de pasar la historia, quiero leer unos comentarios que andan por acá. Dice MC Mouse, era live de domingo relax, no de traumas, no manches. Claudio Manuel dice, no hay que moverlos. Estamos hablando, obviamente, en caso de los accidentes. No hay que moverlos en caso, a menos que sea un incendio. Ajá. Y dice, siempre un demonio. Esta pregunta está muy interesante. Siempre un demonio pide como sacrificio de un... O sea, un niño, ¿no? Pide un sacrificio de un niño. Ajá. O sea, yo pienso... Siempre un demonio pide un sacrificio de un niño. Sí, yo pienso que los piden o como que... Ajá, les gusta más eso porque el alma de un niño es pura, básicamente, en teoría, ¿no? Además, ¿sabes? Hay algo que no se considera mucho, pero también son mucho más manipulables. Uh-huh. O sea... A un niño lo engañas mucho más fácil. Pues son más inocentes. A un demonio le puede decir que es Santo Claus y el niño va a creerlo. Pues. Uh-huh. O sea, eso también hay que considerarlo, ¿no? Que obviamente son almas más susceptibles. Por la pureza de la alma. Por la inocencia. Todo uh-huh. eso, ¿no? Sí. Si una persona, pues, adulta ya es como más fácil, más difícil de corromper, ¿no? Y acá Esparda dice, I'm falling in love. muchas gracias. No es cierto. Acá nos dice Gene Jax. Hola, Ana. Buenas noches. Saludos desde... espérame. Perdón, no quiero pronunciar mal esto. Tecamachalco, Puebla. Gracias. Tecamachalco, Puebla. Muchos saludos hasta allá. Te mando un abrazote muy grande porque yo sé que siempre estás al pendiente de las cositas que se hacen por acá en el canal. Y ahora sí... Vamos a empezar con la última historia de este en vivo. Esta historia yo no tengo autorizado contarla, pero no, te vale. Pero no me importa, la verdad. No voy a decir de quién es ni de nada, porque sí, está medio así. Delicada. Sí, está delicadona. Entonces vamos a volver al nombre de Ernesto y Ernesto, nada más, de momento. Ahorita se me ocurrirán otros. Bueno, Ernesto era un chico que pues tenía una familia bastante normal, bastante tradicional, que radicaba entre a veces Guadalajara, Arizona, aquí en, o sea, como Nogales, Arizona, y Sonora, ¿no? Este chico, Ernesto, estudió arquitectura en Guadalajara.
Ernesto tiene dos hermanos. Y todo transcurría normal y todo, ¿no? Total, a la par de los años, los hermanos crecen, cada quien va forjando sus carreras, depende de su rubro, ¿no? Su hermana pues se dedica pues más básicamente al hogar, el otro hermano a otras cosas por ahí y Ernesto pues a esto de la arquitectura, ¿no? Total, Ernesto empieza a tener pues muy buenos clientes, empieza como a crecer, ¿no? O sea, hacerse de su cartera de clientes. En alguna ocasión, Ernesto, en el lado de Nogales, pero en México, Nogales, Sonora, asiste a una reunión con personas de dudosa procedencia que estaban remodelando un espacio. Perdón, está leyendo el comentario. Bueno, total, Ernesto acude como a esta cita de trabajo, ¿no? Vamos a decirlo así, donde personas de dudosa procedencia estaban queriendo remodelar el espacio. Entonces, cuenta que cuando toda esta historia está contada desde la perspectiva del hermano, ¿no? Del hermano Ernesto. Cuenta que cuando Ernesto llegó a esta casa, ¿no? Porque es en una casa, entra como a un sótano donde están estas personas esperándolo. Y están platicando, haciendo como los planos y no sé qué, ¿no? Entonces, dice que como que la energía del lugar estaba muy pesada, obviamente, porque en cierto punto de la noche cerraron el trato y se pusieron a festejar. Dentro de todo el festejo, pues ustedes se imaginarán, siendo personas de dudosa procedencia, con actividades ilícitas, pues había de todo, ¿no? Y en cierto momento de la noche hacen un ritual, porque estas personas eran adoradoras de, pues, Satanás, básicamente, ¿no? Entonces hacen un pacto para diferentes cosas como traslado de mercancía, prosperidad económica, etcétera, ¿no? Entonces, Ernesto, que se encontraba presente, dijo, pues yo no quiero participar. O sea, respeto lo que van a hacer, todo bien, pero yo no participo, me quedo pues aquí, ¿no? O sea, como que me hago para atrás y me quedo aquí, nada más observando. Bueno, total, estas personas están haciendo su pacto y todo esto, ¿no? Ernesto se queda viendo. Después de eso, Ernesto va a su casa, todo normal. Empiezan a transcurrir los días y Ernesto empieza como a actuar raro, como que se empieza a enfermar también un poco. Dice su hermano que empieza a cambiar mucho su actitud, que Ernesto, de pasar de ser un hermano pues normal, amoroso, no empalagoso ni mucho menos, sino como un trato entre hermanos normal, empezó a ser más agresivo, como más grosero con el trato hacia ellos, ¿no? Hasta cambiar básicamente toda su personalidad por una persona que su familia literalmente ya no conocía. Y una noche cuenta este hermano que Ernesto estaba en casa de su hermana. Dice que llegó Ernesto, se encerró en el baño de la casa de su hermana, pues estaban conviviendo y como que de un momento a otro este chico Ernesto se empezó a sentir como muy mal y se encerró en el baño de la hermana. Dice el hermano que le habló su hermana y le dijo, necesito que vengas ya, así, ya, es una emergencia. Le dijo, pero ¿qué está pasando? Es que no sé qué hacer con Ernesto. Está encerrado en el baño y no está hablando en español, ni en inglés, ni en ninguna otra lengua que yo conozca. Entonces el hermano por el otro lado, imagínense, en el teléfono se queda, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? No sé, está hablando algo que no entiendo, no está ebrio, no está drogado, ni mucho menos, simplemente estábamos conviviendo aquí en la casa, se sintió mal, se metió al baño y pasó esto.
Y le habló la hermana, porque esta familia, pues cabe mencionar que pues es muy católica, ¿no? La hermana, pues como no supo qué hacer, le marcó a una amiga que tenía, que era monja, algo así. Esa monja vivía en Tucson, Arizona. Y le marcó y le dijo, oye, es que está pasando esto en mi casa, mi hermano está así, no sé qué hacer, quiero abrir la puerta y no me deja, está muy agresivo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces le dice la monja, ¿sabes qué? Como puedas, sube a tu hermano al carro y tráetelo a la iglesia. No, pero es que no puedo. Literalmente, la hermana describe que esta persona, Ernesto, tenía una fuerza pues superior y aparte estaba hablando una lengua que no conocían. Después llegó este hermano y entre la otra hermana ayudaron, o sea, se ayudaron mutuamente a subir a Ernesto al carro y apenas así se lo pudieron llevar hasta la iglesia, donde la amiga monja dijo, aquí lo podemos ayudar. Total, Ernesto llegó a la iglesia con una actitud nefasta, muy agresivo y seguía hablando en una lengua desconocida que después supieron que era latín. Desgraciadamente, como ustedes ya están sospechando, Ernesto estaba poseso. En esa iglesia, me parece que le hicieron una especie de exorcismo o algo así. Les digo algo así porque ahorita van a ver por qué. Total, le hicieron como este tipo de ritual y fue una cosa espantosa porque pues gritando y tal y todo esto con unas oraciones como que se calmó. Pasaron los días y cuenta este hermano que Ernesto pues empezó como más como a regresar como lo que era antes, ¿no? O sea, como su personalidad un poco más amable, más así y tal. Total, dijeron, pues ya, ¿no? O sea, ya lo que haya sido, lo que haya pasado, pues ya fue, ¿no? Dicen que jamás, pues ya no volvió a continuar con el, ya no continuó, perdón, con el proyecto de estas personas de actividades ilícitas, claramente, ya no se metió en estos temas. Y con el paso de los años logró recuperarse pues como poco a poco de ese trauma, porque sí le generó trauma. Esta historia por la cual no lo puedo contar es porque Ernesto le generó tanto, como tanto shock emocional, espiritual y demás, que en su casa, en esa familia no se habla de ese tema, los hermanos no hablan de ese tema, la familia entera no habla del tema. Es como si ese hecho nunca hubiera pasado. Entonces, pasan los años y a Ernesto, o sea, si ya le iba bien, o sea, ¿se acuerdan que les dije que iba como que despegando su carrera y así? Con el paso de los años, a Ernesto le empieza a ir exageradamente bien. Muy, muy, muy bien. Empieza a ser un arquitecto súper cotizado. Empieza a tener proyectos millonarios, literalmente, en Estados Unidos. Le empieza a ir espectacular. Tanto que hasta el día de hoy, pues se puede considerar una persona pues de un nivel socioeconómico muy, muy alto, ¿no? Entonces, le empieza a ir espectacularmente bien. Y pues obviamente los hermanos dicen, no, pues es por mérito propio, no sé qué, ¿no? Pero yo sé que dentro de los pensamientos y de las opiniones de sus mismos hermanos, queda la duda de si Ernesto en esa noche hizo un pacto junto con las otras personas por este éxito tan absurdo que empezó a tener. Muchos decían, no, pues es que es buena suerte, ¿qué es esto? Pero no saben, pues como que se quedó esa duda. Y aunado a toda esta situación, Ernesto de repente tiene ciertas actitudes que los hermanos se acuerdan que tenía en el pasado. Cosas como que a veces como que saca algo, ¿saben? Como de dentro de sí, que lo hace ser agresivo o como un poco más mala persona, ¿no? No tan el hermano noble que ellos conocen. No es algo que como que salga y se quede así como días, ¿no? Simplemente son como
actitudes, o sea, puede estar platicando y va, sabes, como que se pone así agresivo y luego como que se calma y luego así como que de repente se le sale algo, ¿no? Entonces el hermano dice, pues yo sé que mi hermano no quedó, o sea, no siento que es mi hermano, pero no es mi hermano, si me explico, o sea, como que no sé, salió tal vez eso al 100% y quedó como un rasgo ahí, algo, una semilla, no sé, algo así que lo hace tener como esos, como pues esos momentos, ¿no? Entonces es una historia muy, muy interesante, la verdad. A mí me, pues sí me impactó mucho cuando me la contaron, sobre todo porque pues es alguien muy cercano a mí, muy, muy, pero muy cercano. Entonces sí me impactó muchísimo. Quisiera, chicos, que me contaran ahí, que me comentaran qué les parece esta historia. Quisiera poder dar más detalles y decir las personas involucradas, pero desgraciadamente no puedo. Siento que estar en presencia, aún así, de rituales, de acciones que como que lleven a esto, ¿no? Como ya sea un ritual por dinero, por salud, por lo que sea, siento que estás evocando cosas que no conoces y a lo mejor se te puede pegar algo o a lo mejor no, o a lo mejor si participas y sales muy mal como Ernesto, no sé. ¿Qué piensas allá, fantasma, en tu rincón fantasmal? Aquí en el abismo absoluto de la conciencia. Sí. No, pues creo que igual seguramente hay algo que en esa historia que ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? O sea, que incluso te haya contado, pero seguramente sí hubo algo, algún tipo de trato o algo así. O sea, yo he uh-huh. escuchado, pues más que nada como en este tipo de etimología, ¿no? De los demonios y todo esto que sí, o sea, obviamente si un demonio entra en ti, crea cicatrices, o sea, las personas sí se quedan evidentemente pues tocadas por ellos, ¿no? O sea, y creo que es muy difícil y traumático el hecho de ser poseído. O sea, incluso el tema de perder el control de tu cuerpo y de tus acciones y de tu persona. Debe que alguien ser, más te esté controlando, ¿no? Sí, de no ser consciente de lo que estás haciendo, pues debe ser algo horrible. O sea, imagínate. Digo, espero que nunca a nadie del chat aquí le pase, pero pues yo, como les mencionaba ahorita antes de la historia, este tipo de manifestaciones demoníacas vienen desde el pensamiento, vienen desde cosas que a todos nos ha pasado alguna vez, que estamos tranquilos, incluso hasta felices, en paz. Que te llegue el pensamiento, ¿y qué pasaría si desviviera a todos los que están, sabes? Sí, o sea, cosas así, cosas inauditas, ¿no? O sea, que por supuesto el límite humano y la moral es lo que nos ayuda a no hacer ese tipo de actos. Pero no todas las mentes son iguales, lamentablemente, y es ahí cuando pasan estas cosas horribles. Así es como pasan cosas como la de el caso de Claudia Mijangos, que desgraciadamente pues ya conocemos el desenlace de esta historia tan horrible. Y así como el de Claudia, hay miles de casos desgraciadamente alrededor del mundo que pues desearíamos que no sucedieran así, ¿no? Pero bueno, como bien dije, esa era la última historia de este en vivo. Antes de despedirme de ustedes, chicos, y del fantasmita, que muchas gracias por acompañarnos en el en vivo de hoy. No, gracias sí. A ti y a todos los que estuvieron acá. Digo que qué padre que aquí va creciendo la cosa. Me da mucho, mucho gusto. Si les gustaría que el fantasmita estuviera en más en vivos, déjenlo ahí también con un emoji de fantasmita. Un fantasmita. Porque también ahí aporta cosas muy buenas y trae muy buenas historias todo el tiempo. Gracias. Pues muchas gracias a todos, como ya dijo Ana. Aquí hay unos comentarios que no leímos, no sé si quieras que los leamos antes de despedirnos. Sí, sí, claro. Bueno, aquí, verás, dame un segundo. A ver, aquí Ro nos dice, hola, Ana, aquí apenas llegando, saludos al chat. Saludito, Ro.
Saludos, saludos. Desgraciadamente ya estamos llegando al final de este en vivo, pero lo puedes ver desde el principio. Contamos muchas cositas ahí, contamos de aliens, el caso Mijangos, algunas historias ahí que nos mandaron por al correo de las evidencias e historias, que también les recuerdo que si quieren mandar fotos, videos, sus historias también, pueden hacerlo por ahí. Para después en los en vivos generalmente van a estar saliendo todas estas historias. Y también no se me estaba pasando recordarles que las fotos del caso que vimos aquí, el caso Mijangos, ya están en el grupo de Telegram. Si no están en el grupo de Telegram, no sé qué están haciendo. Ah, no es cierto. Por allá pueden ver fotos. Miren, el grupo de Telegram sirve para dos cosas. Para mandar fotos o evidencia que no puedo poner aquí en la plataforma por obvias razones, ¿no? Que son altamente explícitas. Y la segunda es para echar chismecito entre todos. Entonces, si no estás ahí, por acá te voy a dejar en los comentarios ya del video de este en vivo, te voy a dejar fijado el link por si quieres ir a unirte a ese grupo. Allá siempre vas a ser bienvenido o bienvenida o bienvenide. Pero bueno, a ver, aquí Dani Gardea nos dice: saludos, buenas noches. Un saludito, Dani. Siempre anda muy presente por acá. Claudio dice: de mí no van a sospechar nada, jaja, me va mal en todo. MC dice: estoy escribiendo la historia que conté hace un momento, te la mando para que la leas otro día. Excelente, claro que sí, por supuesto que sí. Aquí José Anaya se puso un poco intenso, ¿eh? Ana, mi amor, qué guapa te ves esta noche, besos. Muchas gracias. David Rubio nos pone muy bueno, como siempre, Anita. Saludos y buenas noches a ambos y al chat. Pues muchas gracias, David. Siempre rifando. Aquí el buen Cristian también comentando una cabrita. Una cabrita satánica. ¿Cómo estás, Cristian? Hace ratillo que... Bueno, no es cierto, en el video pasado ahí estuviste también. No voy a decir mentiras. Oye, ya casi al final, ya casi llegando 50 personas, ¿no? O sea, aquí sí, parece que... Sí, yo creo que deberíamos hacer otro, pero más extenso, así. Sí. De mucha, mucha cosa ahí. Mucho chisme, mucha plática. Gabriel Rosales dice: excelente live. Muchas gracias, de verdad. Con mucho amor siempre les traigo todas las cositas para acá. Para comentarlas con todos ustedes. Y luego acá dice Joe Wayne, no sé cómo se pronuncia, perdón. John Wayne Gacy, ah, no es cierto, es broma. Saludos, Ana, como siempre, luces encantadora, muchas gracias. Aquí dice Eric Abad: saludos, Ana, más lives con el fantasma. Mira, aquí ya. Dice MC Mouse: el fantasmón es celoso. El fantasma de los celos. El fantasma de las navidades pasadas y hasta el fantasma de los celos también. O sea, sí, ahí de todo. De aquí, ajá. Aquí, bueno, despidiéndose todos, gracias a todos. Los queremos mucho. Qué buena onda, que les haya gustado que esté acá. Me dio mucho gusto también estar aquí. Muchas gracias a todos, chicos. Les deseo buenas noches. Y espero que les hayan gustado mucho estas historias. Y recuerden que si tienen evidencia paranormal, audios, historias, fotos, lo que quieran, lo pueden compartir a el correo que siempre dejo en la descripción. Si no, se los voy a pasar por aquí. Y también al grupo de Telegram, si se quieren ir a unir por allá, echar chismecito y ver cositas más explícitas de evidencia, también lo voy a dejar por aquí. Les mando muchos abrazos y muchos saludos, y nos vemos a la próxima.